Buenos días, jueves 30 de noviembre del 2017. Le damos la bienvenida a las personas que nos están escuchando en el programa El Foro. Luis, buenos días. Buenos días, ya solamente 32 días y estaremos escribiendo 2018. Ya. Se nos fue el volumen ahí. Ahí está. Es que tenemos un monitor y se escucha ahí la bocina. Se escucha un ruido, ¿verdad? A ver, tenemos. Ahí está. Listo. Es que tenemos una bocina que pusimos ahí de monitor y se nos estaba yendo a la tradicional AM/FM, la señal. Ahora sí, bueno, ya iniciamos en forma. Estamos ya en el último día de noviembre. Ya vamos a entrar en el mes navideño, por eso les tuvimos ese fondo ahorita de inicio ya navideños, ya nos estamos poniendo. Y les estaremos dando información el día de hoy de las noticias más destacadas de lo ocurrido en estos días. Siguen las protestas en Mexicali en relación a lo de la detención de uno de los pescadores, de uno de los líderes pescadores. Estaremos tocando ese tema. También ayer presentó su informe el presidente municipal Marco Antonio Novelo ante el Cabildo. Les queremos compartir un poco la entrevista que alcanzamos a tener con él, la pregunta que le hicimos, que básicamente, pues bueno, parecía que había como dos mundos que veían los regidores. Unos veían un mundo rosa y otros lo veían un poquito rojo-negro, ¿no? Pero pues ahí la población es la que tiene la última palabra en relación a cómo están viviendo el servicio público. Yo lo veo con hoyos, no de colores. Ajá, y ahí cada quien tiene su propia opinión en relación a eso, de qué tan bien se ha desempeñado el actual presidente municipal. Y no, nada más hubo una sola coincidencia que me llamó la atención durante la presentación del informe de Novelo, que fue básicamente por escrito, porque hablado solo dijo algunas cuantas cosas. De hecho, dio más datos duros Ricardo Medina, el regidor del PRI, dio más datos de estadísticas y cifras que el propio alcalde, pero se supone que en el documento que presentó el alcalde, y viene todo a detalle, adicional de lo que van a estar platicando los directivos de las áreas ante el Cabildo con esta glosa, ¿no? Sí, cada quien con su área, como están los de deporte, están los de cultura, están los de vialidades, cada uno de sus áreas va a tener un pequeño informe, ¿no? Un pequeño informe. Y de esto, lo que te comentaba, que coincidieron todos, fue en el tema del seguimiento al dinero desviado en la administración pasada. Porque esto refieren que afectó gravemente la economía del ayuntamiento, al grado de que al parecer le está reteniendo el gobierno federal dinero al gobierno municipal porque no rindió cuentas en torno al gasto del dinero que la misma federación le dio al ayuntamiento de Ensenada y que no saben en dónde está. Más de 200 millones, como 250 millones, dijo el regidor. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Pero pues es increíble, ¿no? De que se estén cuestionando, ¿dónde estará ese dinero? Fíjate que aquí había en este cajón 250 millones. ¿Alguien lo agarró? ¿Alguien lo agarró? No sé, a lo mejor pregúntale ya a Irata, no, que se fue. ¿No lo etiquetaron? No lo etiquetaron, no lo pusieron en el sobre Manila aquí, con el post-it que dijera Ramo 33 o Ciclovía o Beto a saber. No sé cómo se organizan en ese tema en el ayuntamiento, pero lo que sí es un hecho y lo plantean ahí es que se desvió dinero de un integrante del propio partido que es el Marco Antonio Novelo del PRI. Es decir, como se esfumó el señor o qué pasó, cómo le están haciendo para darle seguimiento y cómo le están haciendo para estar comentando de que fíjate que no sabemos dónde está el dinero. Pues vaya, que no, si no sabes dónde está el dinero de la administración municipal, pues eso ya está preocupante, ¿no? Sí, cabe destacar, ¿no? Uno de los titulares es que se ahorraron dinero en el informe, que se ahorraron como 500 millones. Pero, y que estaban viendo que, bueno, pues nos ahorramos esto, lo vamos a dirigir hacia la deuda o hacia más obras. Estaban en esa disyuntiva, ¿no? Entonces, habrá que ver, habrá que también darles seguimiento a eso. ¿Tú qué preferirías? ¿Pagar deuda o hacer obra pública?
No, mira, de entrada yo no soy ni administrador ni contador público, así que no sé cómo pudiera manejar adecuadamente las finanzas en ese rubro. Los especialistas son los que pudieran recomendar qué es lo más apto. Pero la deuda pública, lo que sí sé es que se ha estado incrementando por culpa de la mala administración, es decir, porque piden créditos, porque sacan dinero y no lo regresan, desvían dinero, ajá, y se lo canalizan a rubros que no corresponden, que no están etiquetados. Entonces hay una responsabilidad por parte de los funcionarios pasados y pasados y pasados y pasados que se ha ido acumulando y que parece a veces una justificación en cierto modo ridícula, que los que entran dicen que, siempre lo dicen, llegamos con un gobierno en situación crítica, económica, pero estamos tratando de que el barco flote. Seremos transparentes y rendiremos cuentas, demás, pero son el mismo grupo de personas, forman parte de los mismos partidos políticos y en cierto modo pues es lo mismo. Son las mismas personas quienes están ahí. De hecho, los mismos funcionarios repiten en las áreas de tesorería, por ejemplo. Se van, por ejemplo, de un área, de una dependencia a una regiduría y viceversa. Sí, y es difícil saber de qué pagar deuda o hacer obra pública, pues es que no deberías de entrada de tener deuda. Uh-huh. De entrada ahí a responsabilizar quiénes son los que llevaron al ayuntamiento la deuda, y ahí es donde se hacen pelotas, donde la juegan, pues, de, fíjate, ¿quién será? ¿Quién habrá sido? Como si no hubiera manera de deslindar responsabilidades de manera rápida y eficiente, como si lo hacen con otro tipo de cosas, ¿no? Sí, como la baja. Ándale, como cuando hay un evento de la baja. Ya, rápido hicieron lo del vaceo. Y lo de la inauguración, porque ya se avecinaba el 50 aniversario. Así es. Rápido. Mira, tenemos aquí el video de lo del informe. Uh-huh. Me gustaría que lo pudiéramos ver en relación a lo que pasó ayer, después de que dieron sus posicionamientos diversos regidores, cuando alcanzamos a preguntarle al alcalde, porque yo tenía dos preguntas básicas. Primero, saber... porque hablaban de que estaba mejorando las cosas y demás, ¿no? Un escenario positivo. Bueno, para saber si están haciendo bien las cosas, pues creo que en dos rubros es importante preguntar. El primero, las finanzas. ¿Cómo están? ¿Qué tan sanas están las finanzas? ¿Cómo recibiste en deuda pública el ayuntamiento? ¿Y cómo está a un año de distancia? Esa es la primera. Y la segunda pregunta, que no pude hacerle al alcalde, que sí le hice al regidor Cristian Vázquez, que fue el que nos topamos ahí después, fue en relación a la nómina, porque también hablaban de la importancia, Irata lo dijo mucho y uh-huh. creo que nunca lo concretó, de la importancia de recortar la nómina para ahorrar gasto. Bueno, si se ha hablado mucho de eso, ¿cómo estaba la nómina cuando llegó y cómo está ahorita? ¿Okay? Y esas dos preguntas se responden en este video que vamos a ver ahorita, de lo que pasó después del informe y que tuvimos oportunidad de plantearlo. Alcalde, un mensaje, alcalde. Dos preguntas, alcalde. Dos preguntas le podemos hacer en torno al primer año de gestión. ¿Cómo recibió las finanzas del ayuntamiento en deuda pública y cómo queda ahorita el cierre del primer año? Más o menos, ¿a cuánto estamos hablando? ¿Cómo lo recibió y cómo está ahorita? Recibimos unas finanzas, ya lo sabe, colapsadas, una deuda de más de 3,000 millones de pesos. Estamos trabajando con mucha disciplina, con mucha orden. La regenería nos ha ayudado bastante. Llegamos a una administración después de un año sin manifestaciones, pagando nóminas a tiempo. Con ese ahorro que lo mencioné en mi informe, a la catorcena, la proyección son de 6 millones de pesos, ya estamos en casi 5 millones de pesos en nómina. Hemos despedido 333 personas, compañeros. La proyección es a 500, terminar la administración. También, como lo mencioné, en el informe traemos un ahorro en gasolina de aproximadamente 11 millones. Voy a hablar en
en aproximados, ¿no? Números cerrados. 11 millones de pesos. Los carros oficiales ya se estacionan después de las 4 de la tarde. Y los fines de semana pues ya no se usan, ¿no? El personal de primer nivel trae sus propios carros, celulares, ejemplos que les doy, y propia gasolina, ¿no? Entonces, se redujo la deuda, nada más para que me... El estatus de... Alcalde, nada más, ¿se redujo o no se redujo la deuda? Hasta ahorita, no va a haber sesión de cabildo hasta ahorita. Tengo reunión con los financieros hoy. Yo tengo que ir a México. Voy a México, Lupita Méndez está en México. Quiero que sepan que estuvo en la Auditoría Superior de la Federación tratando de resolver este tema de la devolución de los 240 millones de pesos. Dice que trae buenas noticias, hablé por teléfono con ella. Yo salgo hoy en la tarde o mañana muy temprano. Estuvo Lupita con Bansi anoche. No he platicado con ella. Repito, voy a México. Estamos platicando también del tema que usted me está mencionando, ¿no? ¿Cuándo se van a pedir la $1,400 millones o no? No estamos, no tenemos fecha ahorita. Pero que va a ser hoy en la noche, no va a ser hoy en la noche. Yo no voy a hacer una reunión en la noche sin que le informe a ustedes. ¿Hay un dictamen ya de la Comisión de Hacienda? Ah, bueno, ya se aprobó en la reunión que tuvimos con los empresarios. Uno de ellos dijo que hay que caminar. Yo fui muy claro. O sea, hay que caminar, que la apruebe la comisión, que la que se turna en comisión, se turnó, se aprobó, ahí está, porque todo depende mucho el plazo de la devolución de estos 240 millones. O sea, yo estoy, yo siempre ando a tres pasos. No puedo estar con los brazos cruzados y que el 29, mi teléfono. Dame mi teléfono. El 28 de diciembre nos empiezan a descontar. Cuatro auditorías ya están dictaminadas por la cantidad de 30 millones de pesos. Y también, y una vez voy a hacer lectura a esto porque está fresquecito. Y una vez para no... El segundo tema es la obligación de reembolsar y el resarcir los daños recibidos en los fondos federales por 240.610.830 y más pagos de pasivos por 68.608.349. Hasta el momento se tienen fechas del 28 de diciembre para devolver 30.698.980 pesos, resultado de cuatro auditorías ya cerradas, más 21.435.537, y esta semana se tiene cita para los resultados de los demás fondos, o sea, ayer. ¿Se trabajó ya algo del amparo y también cuál es el apoyo que tienen los regidores? Yo comenté, o sea, tenemos que elaborar ya una defensa jurídica. Estamos en eso ahorita, ¿no? ¿Tiene el apoyo de los regidores para este? Tengo el apoyo de los regidores. ¿Financiamiento, crédito o endeudado? Ahorita lo tenemos, todo depende de esto. Si a nosotros nos retiran 240 millones que no tenemos y que empiezan a retener de los pocos fondos federales o recursos o participaciones federales, tenemos que recurrir en esta resurrección inmediatamente, ¿no? Ya no están reteniendo 12 millones y medio. Empezaron en octubre, el 24 de octubre, por falta de pago de temas de impuestos del SAT de la administración pasada, ¿no? ¿Qué le dice a la sociedad, alcalde? ¿Qué le puede decir en este momento? ¿Qué le dice a la sociedad? Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Cómo escuchaste lo de...? Fíjate, se desviaron 240 millones de pesos del gobierno federal. Es decir, el gobierno federal te da dinero etiquetado, esto para la obra social, para combatir la pobreza, esto va para vialidades, esto va para etcétera, ¿no? 240 millones de pesos que se desaparecieron, que no saben en dónde están.
El gobierno federal le dice, oye, ¿y estos 240 millones de pesos en dónde están? Pues no sé, lo desviaron. Ok, bueno, le dice el gobierno federal, entonces, pues me los tienes que reponer, porque si no me los estás justificando, me los tienes que reponer. Entonces, de tu presupuesto del próximo año, te voy a quitar esos 240 millones de algunas de las partidas que ya te tenía programadas. Entonces dicen, no, pues espérame, déjame ver, a ver qué puedo hacer. Y dice, pues bueno, ya se viene el 2018, te voy recortando aquí, te voy recortando allá, y eso merma todavía más. Y aparte, también, si hacen algún tipo de convenio en el que el ayuntamiento pague a plazos esos 240 millones, estamos hablando de que está pagando algo que alguien se robó o alguien desvió. ¿Hay fuero en Baja California todavía? ¿Fueron? Creo que no. Ya no, ¿verdad? Se me hace que no hay fuero. Sí, creo que recientemente lo eliminaron el fuero. Sí, entonces, ¿por qué no investigan ya? Exacto. ¿Qué es lo que los detiene? Exactamente, ese es el asunto. ¿Qué es lo que los tiene en dimes y diretes en vez de un proceso legal formal? Que si es que lo han hecho, pues no nos lo han dicho claramente. ¿Verse enredados varios? ¿O qué es lo que los detiene? Pues es la pregunta. O que nos digan a la gente de a pie, pues, que quiere investigar, pues, ¿dónde comenzamos? Así es. Porque sí está medio... Sí, tener que pagar algo que se desvió... Que se robaron, que se desvió. Que se robaron, pues la hipótesis es esa, que se robaron, pero no está probado porque no han hecho investigación a fondo. Si se desvió, pues ya hubiera salido. Ah, bueno, se desvió a esta comisión. Se mandó para acá. O a esta parte. Sí. Pero no nos han dicho ni siquiera eso. Y eso tampoco lo pueden hacer porque no pueden destinar dinero a otra cosa a la que no estaba etiquetada. Exactamente. Entonces, ¿quién es una omisión también por parte de los servidores públicos. Fernando Ribeiro dice, ¿y qué no el síndico que debió haber visto ese desvío está ahora sentado a la izquierda del alcalde? Es correcto. Iván Barbosa, cuando estaba en la administración pasada, él era el síndico procurador. Él tenía que haber vigilado ese tipo de situaciones. Y ahora es secretario del ayuntamiento. Y la síndico de ahorita, pues hay que preguntar si está investigando este tema también, si le está dando seguimiento. Lo único que hemos visto, así constante y sonante, fue la denuncia de la diputada Eloísa Talavera, de Beatriz Watanabe y otras personas quienes fueron a la Procuraduría para decir, ellos no se quedó el dinero de estas obras que teníamos programadas. De otro tema. Cada quien por su tema, pero preguntando lo mismo, ¿dónde quedó el dinero? Sí, se desvió dinero y no hay quien dé explicaciones, ¿no? Y como pasa a veces con los expresidentes de México que parece que se van de refugiados a otros lugares, pues ¿qué pasó con el exalcalde Girata? ¿Dónde está? Porque estaría interesante que pudiéramos platicar con él, ¿verdad? Podemos platicar con él a fondo de qué fue lo que pasó, porque a él es el que están acusando. Y había gente con pancartas ayer en el informe de Novelo diciendo que se hiciera que rindiera cuentas el exalcalde Gilberto Girata. Girata o que renuncie Novelo, dicen por ahí, ¿no? Algunas de las manifestaciones. Entonces, ¿cuándo ha renunciado un presidente municipal? Yo que sepa, desde las revoluciones por allá. A ver, tenemos una llamada telefónica, vamos a ver si es sobre el tema. Ya no llegas a buenos días, ¿está hablando usted en vivo al programa El Foro? No, parece que era para otra cosa, ya colgaron. Y bueno, pues ahí está ese tema de lo del informe. Ahí después tuvimos una entrevista con el regidor Cristian Vázquez, más al rato lo platicamos o lo vemos después, en donde él hace referencia justamente que se le hace ilógico que estemos pagando por un desvío sin que se haga que quienes lo desviaron, pues... Respondan como se debe. Tenemos algunos comunicados de prensa. Vamos a ver qué tenemos en información. El Ayuntamiento de Tecate nos envía información. Fíjate, la envían a las 2 de la mañana. Andan enviando boletines los de Tecate. O a lo mejor los programan o no sé cómo le harán. Trabajo atrasado. El Instituto Municipal de Tecate inicia una campaña de reforestación en el municipio. Mencionan que en alianza con la Secretaría de Protección del Ambiente, para mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de los tecatenses, darán inicio a una campaña de plantación y donación de más de 10,000 árboles. 10,000. Esa es una cantidad considerable. Al respecto, el director del Instituto Municipal del Deporte de Tecate, Luis Alonso Martínez, comentó que en esta primera etapa cuentan con más de 3,000 árboles de la región, los cuales se plantarán en parques, espacios deportivos, escuelas, bulevares de la ciudad,
siguiendo la instrucción de la alcaldesa Nereida Fuentes por conservar los espacios públicos en óptimas condiciones. Les encanta en los comunicados, en todos los niveles, decir que por instrucciones de ENO. Uh-huh. En ese sentido, mencionan que los árboles se encuentran en la unidad deportiva Eufrasio Santana, donde las personas en general pueden pasar a recogerlos de manera gratuita de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Así que si usted está en Tecate, pueden acudir allá a la unidad deportiva Eufrasio Santana y recoger un arbolito de manera gratuita. También mencionan que trabajarán en conjunto con la Dirección de Protección al Ambiente Municipal y la Dirección de Obras Públicas para reforestar algunos espacios del municipio de Tecate, una campaña que en ocasiones nos ha tocado ver aquí también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Recuerdas que antes en el Ciprés tenían los militares un vivero donde regalaban arbolitos? Sí. ¿Lo tendrán todavía? Esperemos ya que no, sí. Ya no he escuchado uh-huh. hablar de eso, que las personas podían ir por un arbolito, y ahora también se ha hablado mucho de que los arbolitos sean árboles que no consuman mucha agua, ¿no? Porque si no se vuelve también un problema de para tener verde el árbol lo tienes que estar regando todos los días. Y hay árboles de la región o árboles que están más adaptados a nuestro clima que con poca agua dan buena sombra. Entre medio de bosque y de desierto, ¿no? Son acá. Ajá, de clima como mediterráneo. Mm. Hablando de lo que comentabas, de que todo sea se achacaba, ¿no? De que por orden de la alcaldesa, o sea, o por orden de... Sí, por instrucción pues es, de... Les recuerdo, ¿no? Que son funcionarios, son nuestros empleados. Y parte de... Vamos a atender la llamada. Ah, sí, vamos a atender la llamada. Buenos días, ¿está hablando en vivo el programa El Foro? Buenos días, Ricardo, gusto saludarte a ti, a Luis Rey. Muy buenos días, licenciado Avilés. Sí, estaba leyendo la nota hace rato que la subió el frente del que van a pedir precisamente ese préstamo. Cada trienio es lo mismo. Sí. O sea, se van endrogando más y más y más. Siempre que salen del erario público, pues dejan el pasivo. Llega el otro y encuentra las arcas vacías con deudas. Sí. Y tiene toda una nómina inflada, ¿no? De tanta gente que van metiendo en cada cambio de gobierno. ¿Y qué va sucediendo? Pues lógicamente los servicios públicos nomás no nos pueden proporcionar, porque tiene que tener mucha inversión para hacer un buen trabajo, está en bacheo, pavimentación, alumbrado público, vigilancia, en seguridad, o sea, todo lo que es realmente las atribuciones que le corresponde a un ayuntamiento, como establece el artículo 115 de la Constitución. Entonces no, nunca vamos a poder nosotros disfrutar realmente de un confort de municipal, porque cada administración pues va contratando gente tanto de confianza, de contrato, y luego los que van a en un momento dado a querer sindicalizarse cuando salgan, y se va rezagando el personal y se va haciendo todo un mosaico de diferentes personas que pertenecen a diferentes partidos, porque cada administración pues puede haber un partido diferente a otro, y ahí se van sindicalizando hasta que los tengan que pensionar, y mientras tanto se tiene que estar consiguiendo para los salarios de cada quincena, al final de año los aguinaldos y el salario de ellos y las vacaciones. Entonces imagínate el cantidad, así está en el estatal y así es en el federal a nivel nacional. Y por eso entonces, piden los préstamos, ¿no, licenciado? Para pagar, siempre piden un préstamo bancario para pagar los aguinaldos. Pues sí, o sea, porque se va acabando el dinero que nos están cobrando a nosotros por los conceptos del servicio público. Entonces no les alcanza porque inflan la nómina, o sea, la burocracia está tan enorme y cada vez va, eso es como quien dice, ellos mismos se están echando la soga al cuello con tal de seguir en el poder, de tener los votos duros, pues van metiendo gente cuando ganan, y esa gente las meten ahí, esa gente se sindicaliza y obtienen todos los derechos y habidos y por haber. Inclusive les va mejor que a los empleados de confianza, que a los de contrato. Sí, claro. Porque los de contrato, pues lógicamente son empleados de confianza y están a la deriva del político que cuando quiera los quita. Uh-huh. Y no les paga sus derechos, los tienen que demandar. Por eso hay muchas demandas también. Y las pierden también el ayuntamiento constantemente. Pues sí, porque es lógico, pues, porque no se respeta realmente la ley del servicio civil, porque también todo el mundo tiene derecho a sindicalizarse después de pasar seis meses consecutivos, duran 3 años. Al final, el que no quiera salir de ahí, va y demanda la base.
y pues lógicamente hay un litigio contra el ayuntamiento. Si llega a perder el juicio, tiene que pagar SAT. El ayuntamiento está ido, tiene que pagar realmente los derechos, y luego que inclusive tiene que admitir el sindicato a la persona para que lo tenga que poner como sindicalizado, aunque no lo quieran tener. Sí. Ahí lo estamos viendo, mira, en el informe. Ahí está Ricardo Medina, otra vez de regidor, ya fue regidor, fue dirigente del sindicato de brujas, fue diputado federal. Entonces, así sucede, o sea, es un modo vivendes la función pública, no se está viendo realmente como una... Un servicio. Un servicio de servir a los demás, sino simplemente de servicio a sí mismo. Así está a nivel nacional, todo el mundo quiere estar dentro del sistema, no importa de qué partido, el chiste es ganar y meterse ahí. Ya estando ahí, pues ya que ni Dios Padre los va a quitar hasta que se mueren. Licenciado, pero ¿cómo interpreta el ahorita lo que estamos preguntando? De ¿cómo es posible, cómo interpreta el hecho de, por ejemplo, que hay perdidos 240 millones de pesos de la administración pasada y dicen, bueno, es que estamos averiguando en dónde están? ¿O qué pasó con ese dinero? ¿Cómo es posible? Yo no entiendo eso. ¿Qué no se supone que saben dónde está cada centavo? Hay impunidad, pues, porque son del mismo gremio. Es lo que te decía ayer que esta entrevista, son del mismo partido. ¿Quién estuvo en la administración pasada? ¿El PRI? Claro. ¿Quién está en esta administración? ¿El PRI? Entonces, son del mismo partido, no se van a hacer... ¿Cómo se van a meter a la cárcel ellos mismos? Pues, ¿o cómo se van a sancionar ellos mismos? Es una mala propaganda política si se pueden hacer eso, pues. Pero también si pusieran las cosas en su lugar de mandar a castigar a quien violó la ley, a quien robó, a quien fraudió, a quien sobornó, entonces la gente también va pensando diferente, diciendo, ah, canijo, ahora sí va en serio las cosas. Hasta tendrían un impacto mediático muy muy fuerte, incluso hasta ganarían confianza de la gente si hicieran eso. Entre ellos mismos. Hasta esos son... Ese es precisamente la impunidad, o sea, es la cuestión política que no está siendo ejercida con ética y en beneficio de la ciudadanía, sino que es un partido que sirve de trampolín político para llegar al poder. Y estando en el poder, pues se confabula, son cómplices. Porque también el dirigente del PRI, del partido, pues puede exigir. Los dirigentes de los demás partidos pueden exigir, no solamente dentro de la administración pública. Los ciudadanos también. Pues claro, nosotros como si por eso estamos, por lo menos, estamos pegando el grito en el cielo. Pero quienes tienen más la capacidad y los medios. Son los mismos dirigentes de los partidos. Se supone que están para eso. Claro. Y tienen representación dentro de esos organismos. A los únicos que yo miré que realmente pusieron un poco la dana llego, por ejemplo, fue a Cristian Vázquez, un poco a Morena, que la suavizó. Sí, Teo, ¿no? Fue la única oposición, los demás no, ni siquiera el PRD, ¿eh? No, claro que ¿qué va no, a ser de izquierda? El Verde Ecologista, o sea, todos ellos, menos los del PRI, ¿no? Claro. Porque, pues, precisamente ese es el problema, que hay impunidad, porque, fíjate, ahí te va. El cabildo son realmente el poder en el ayuntamiento. Todos los regidores... Así es. Ellos forman el poder, no el presidente municipal. Así es, él administra nada más. Es un administrador, un representante. Uh-huh. Entonces ahí los que tienen el poder son los regidores. O sea, ellos realmente son los que tienen que pueden decidir. Y hacia dónde, y si se va mal, si se hunde más el barco, también ahí tienen responsabilidad los regidores, incluyendo pues claro, los... Uh-huh. Son cómplices, pero desgraciadamente están en el poder, tienen los medios para comprar a la gente, para andarle dando regalías, para andarle dando favores de que no les cobren ciertas multas, de sacarles permisos para ciertas cosas, y se van ganando a la gente popular necesitada de las colonias y que pertenecen precisamente a los partidos. Uh-huh. Y precisamente el partido que tiene la mayoría ahí de regidores. Al final de las elecciones, ¿qué sucede? Pues siguen votando por ellos mismos. Entonces es un círculo vicioso que no se puede acabar así. Tiene que haber cambios, o sea, estructurales, de fondo, no de forma, sino simplemente esto nomás es se repite, todo, ¿no? Me parece que estamos escuchando siempre la misma historia cada año, o cada ciclo, o cada administración, nada más que las situaciones va empeorando y empeorando y empeorando. ¿Y los amolados quiénes somos? No, pues nosotros en los servicios. Nosotros el pueblo, porque nosotros sí estamos a la deriva, o sea, cada quien se está luchando para sobrevivir, para mantener a todos esos sinvergüenzas. Y pues sí, o sea, y lógicamente, pues nosotros no podemos mantener a holgazanes, a sinvergüenzas,
nosotros tenemos que mantener a gente que nos den resultados, que nos representen y luchen para un bienestar mejor. Fíjate, no hay alumbrado público, las pavimentaciones están destrozadas, sí. Ya los carros se desgracian solo. Yo no entiendo, por ejemplo, las personas que andan en carretitas o en moto, cómo han de batallar. Sí, peligroso. Las personas discapacitadas que tienen que subir banquetas. Imposible. No, oye, yo no, si alguno de carro, cada rato la llanta, cada rato suena, porque, o la reforma, está re mal la reforma, que son, que todos los, te imaginas, la 24 hay circulación de vehicular ahí, de todo tipo de tráfico. Sí, hasta tráfico pesado y todo. Sí. No, pues hay de, por todos lados nos llueve, licenciado, pero ojalá y podamos dar seguimiento a esos, a esa revisión de los 240 millones, que es una de un montón de cosas, un montón de problemas. Y ese seguimiento, ¿no? Porque fue del ramo 33. Y todavía peor, ¿de dónde agarran, no? Y... sí, entonces del gobierno federal que les manda precisamente para los servicios públicos y todo, se lo roban, los malgastan y no hay ni responsables. Y o sea, ¿y de dónde se va a reponer? Se lo quieren quitar a la actual administración, que lo reponga. Sí, pagarlo en abonos, pero pues es dinero robado. es como lo, también lo que pasó con Iztecali, ¿no? De que le descuentan al trabajador y nunca estuvieron reportando lo de Iztecali al propio Iztecali. Y al rato lo que le correspondía. Con terrenos. Te da vergüenza, porque ahí cuando estaba estudiando Derecho en Mexicali nos contrataron, cuando estábamos en quinto semestre, el Fonacot. Ya sabes que el Fonacot se encarga de que el trabajador, a través de la empresa, les dan crédito de muebles, ¿no? Sí. Y le van descontando al patrón por nómina. Sí. Ah, pues yo me daba cuenta que le estaban quitando al trabajador el descuento, pero el Fonacot tenía toda la deuda completa. O sea, que el trabajador nunca estaba abonando, pero bien que le quitaban de su sueldo el abono. Y nunca lo reportaba el patrón al Fonacot. Sí. Al Fonacot lo tenía que hacer demandando a los trabajadores para recuperar realmente el crédito de lo que les había dado. De muebles y todo eso, pues, o sea, es una sinvergüenzada eso del patrón. Pues aquí usted le parece peor porque es una función pública. ¿Desde dónde empieza la corrupción, desgracia, verdad? Se está robando a todo el pueblo. Bueno, pues sí. Un saludable, que pase un buen día. Gracias, licenciado. Un saludo para usted. Bueno, la opinión del licenciado Rubén Avilés. Y es que es un problema que no es nuevo, desafortunadamente. ¿Cómo dijo un político? La corrupción es parte de nuestra cultura. ¿Quién lo dijo? No recuerdo quién habrá dicho eso. De los de alto mando por allá, por el centro. Ajá. No me acuerdo si por ahí algún ha llegado el presidente o alguien. Pero pues es de cultura. Lamentablemente hay empresas en las que pasa esto, con los seguros de vida, con el Fonacot, que el patrón no paga a la empresa que es a la dependencia, y al rato está el empleado valiendo camote. Así, literal, que, oye, pues es que necesito, o sea, no es de que quiero, necesito hacer esto, oye, pues es que no, pues tu patrón no pagó. Sí. Que el seguro, oye, pues es que no pagó. Estamos viendo lo mismo exactamente, pero a gran escala, en la empresota que es el ayuntamiento, hacen exactamente lo mismo. ¿Cómo es responsabilidad de nosotros los medios darles a informar a ustedes, población, y que ustedes también tomen cartas en el asunto? Nosotros no podemos estar yendo y viniendo para todos lados. Ustedes son los que deben de exigirle a nuestros empleados, que son los funcionarios, que rindan cuentas. Porque no es nada más ir al ayuntamiento a manifestarse, no, es ir con el responsable de cada área. Aquí, por ejemplo, son los del cabildo, quien es responsable, el síndico, procurador, es el que tiene que ver vigilante y vigilar todos esos procesos. Entonces, si el de ahora no te sabe responder, ok, entonces ¿por qué? Entonces no funcionas. Y si se va con el anterior y no te sabe responder, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué procede? ¿Qué pasa? Ya no se ha sabido nada de eso. O sea, no sabemos qué es lo que necesita pasar después. Sí. Que nadie ha llegado a estas instancias de preguntarles directamente. Y luego, menciona ahorita en la entrevista con medios de comunicación ayer el alcalde, menciona que ya recortó a 333, dijo, ¿no? 333 empleados, y habló de algunos temas de ahorro, pero después de ahí, cuando hablamos con el regidor Cristian Vázquez, le preguntamos cómo estaba lo de la nómina, y menciona que le sorprendió lo que dijo de ahorro de nómina, porque a los
a los presupuestos que está manejando para el próximo año, en el tema de nómina vienen los mismos montos. Es decir, si el alcalde dice que recortó más de 300 personas, ¿cómo es que el próximo año van a gastar lo mismo en nómina que lo que gastaron en este año si hay 300 menos? Entonces, lo que pudiera hacer es de que, lo que pudiera pensar es, corrió 300 y le subió el sueldo a los demás. Y, o sea, lo que se ahorró de los 300 se lo agregó a otros empleados. Fue reacomodo. De honorarios sindicalizados. No fue ahorro, fue reacomodo. Ajá, o quitó 333 y metió a otros X número de personas confianza. A cierta cantidad de salario. No sé cómo habrá estado, pero el asunto es que el regidor dice que está igual, que no varió. Y en el tema de la deuda pública, que no lo respondió el alcalde a la pregunta que le hice ayer, lo recibió en poco más de 1,000 millones y ahorita está en cerca de 3,000 millones. 3,000 millones, es decir, que en un año subió el triple, el doble, triple, el triple, uh-huh. ¿Sí? Es como sí. Si hay un pay en el refrigerador de la casa y yo lo tomé, no, pues nadie lo tomó, pues ¿quién fue? Pues ¿quién sabe? Pues ¿quién sabe? Aquí se pasan la bolita entre regidores, entre todos. Pues no sé, pues... El de atrás paga. Pues ¿quién sabe, no? Y ahí están las declaraciones, ¿no? Sí, ahí están las declaraciones. Bueno, hay un evento hoy, cambiando ya de tema, a la 1:00 p.m, el gobernador del estado va a estar presente y también el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández Martínez, en un evento de inauguración de la Central Baja California 3. Esto es de la CFE. Será en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, kilómetro 81.2, en el acceso a Sempra Energy, ahí está enfrentito de donde está Sempra, sí lo ubicas, ¿verdad?, en la carretera Tijuana, sí. Allá pasando donde está ZGas, está Sempra, ahí cerca, un poquito antes de llegar a Bajamar, y van a inaugurar esta Central Baja California 3, que seguramente tendrá algunas particularidades interesantes en el tema de abastecimiento de energía para nuestra región. ¿Tendrá que ver con Sempra? No sé si tiene que ver con Sempra, sé que tiene que ver con CFE, pero no sé si sea en algún convenio con Sempra o no, pero el acceso a Sempra es que lo que pasa es que hay un puentecito sí. Ahí, uh-huh. Y creo que es la que está enfrente, enfrente del otro lado de la carretera. Ya estaremos teniendo información más adelante en relación a ese evento en el que está viniendo el gobernador y autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a inaugurar esa planta, cuáles serán los beneficios, si se reducirán los costos, si habrá mayor oportunidad de crecimiento para la industria. Eso ya lo explicarán cuando nos den los detalles de cómo va a estar operando ese espacio. En otros temas, el Instituto Estatal Electoral menciona que aprobaron en comisiones la designación de presidentes provisionales de los comités directivos municipales del Partido de Baja California. La Comisión de Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del IEBC, encabezada por Daniel García García, declaró procedente la designación de Arturo Peña Moral y Rafael Hernández Castillo como presidentes provisionales del Comité Directivo Municipal del Partido de Baja California en los municipios de Tijuana y Tecate, respectivamente. Son situaciones ahí que están manejando partidistas. Uh-huh. También en la misma sesión estuvieron declarando en una comisión improcedente la acreditación de encuentro social ante el Consejo General del Instituto. Mencionan que se declaró improcedente una solicitud de acreditación del encuentro social, Partido Político Nacional, ante el Consejo General Electoral para contender en el proceso ordinario y, en su caso, extraordinario 2017-2018. Sí, aquí pues, vemos que PES se alió con con otros y que aquí quiere ir solo, ¿no? Escuché por ahí, lo leí, que con Morena, ajá, el PES, menciona que la resolución se tomó con base en los términos de, bueno, XX reglamentos de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, en donde se concluye, dice, que la actuación de los partidos políticos nacionales está sujeta a las leyes y autoridades electorales de los estados cuando actúan en el ámbito de las elecciones locales. En consecuencia y de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos, donde se establece que los partidos políticos nacionales con registro en el INE tienen derecho a participar en elecciones de la entidad, sujetándose a leyes generales en la materia,
la Constitución del Estado y esta ley, se deberá solicitar la acreditación durante el mes de agosto del año anterior a las elecciones ordinarias ante el Consejo General. Como bien es sabido, menciona el comunicado, las elecciones ordinarias a celebrarse en este estado ocurrirán en 2019, año en el que se elegirán gobernador, diputados al Congreso local y munícipes de los ayuntamientos, cuyo proceso iniciará el segundo domingo del mes de septiembre de 2018. Por lo tanto, dada la fecha en la que nos encontramos, es causa suficiente para que la Comisión de Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento desechara tal solicitud. Sin embargo, con la finalidad de ser exhaustivos respecto a los requisitos de la ley local, procederán a revisar la documentación del expediente. Así lo mencionan esta solicitud de acreditación presentada por Encuentro Social. Los partidos que andan sobreviviendo, ¿no? Sí, que son pues relativamente partidos nuevos, que algunos vemos a lo largo de los años que nacen, mueren y así, ¿no? El PT andaba en peligro de... El PT estuvo a punto de perder, ¿verdad? No sé cuál más, Movimiento Ciudadano, varios. Un sujeto fue detenido, y mira, me llama la atención que sí publican la foto sin bloquearla. En algunos casos... Ajá, a lo mejor aquí pues dice sentencia ya. Sí, ya fue la sentencia. La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana logró una sentencia condenatoria por medio de un procedimiento abreviado de 1 año y 6 meses para Ezequiel de la Cruz Barajas por ser responsable de delito de robo con violencia en agravio de un chofer de Uber, al cual se le negaron los beneficios por ser reincidente. El 12 de febrero del presente año, el ofendido se encontraba trabajando a bordo de un vehículo Nissan Versa modelo 2016, cuando recibió una solicitud de servicio de la colonia Terrazas del Valle. En un Uber. Se trasladó a la colonia. Al llegar al punto que le marcaba la aplicación del celular, se subió Ezequiel al asiento del copiloto y le comentó que se subiría a su compañero, mismo que se sentó en el asiento de atrás. El chofer inicia el viaje y a la vuelta de la calle de donde lo recogió, le empezaron a decir que no hiciera ruido, y el sujeto que se había subido al asiento de atrás sacó de entre sus ropas un arma de fuego tipo escuadra y le pidieron que les entregara sus pertenencias. En ese momento, el ofendido les comentó que tenía una cámara de video en la unidad y que los estaba grabando, por lo que el sujeto que venía atrás se desesperó y decidió bajarse del vehículo, mientras que el que iba del lado del copiloto se abalanzó sobre la cámara y la arrancó el parabrisas para después darle un golpe en el estómago al chofer, robarle su celular y salir corriendo. Por lo anterior, se llevó a cabo un procedimiento abreviado y a Ezequiel de la Cruz Barajas se le dictó sentencia condenatoria de 1 año y 6 meses de prisión por el delito de robo con violencia y se condenó a la reparación del daño, además de que se le negaron los beneficios por ser reincidente. Es decir, al reincidir en un delito ya no puedes llevar el proceso ya afuera. Para empezar, ¿no? No hay arresto domiciliario ni nada. Pero qué mala directamente onda, ¿no? A los aparos y esperar la sentencia. Qué mala onda que una persona que está trabajando, que está tratando de salir adelante, se compra un carro, porque no es cualquier cosa. Lo de Uber, nos ha tocado ver cómo se vive el proceso de la gente que son choferes de Uber, de los trámites que tienen que hacer, los requisitos que tienen que cumplir, el costo del mantenimiento de los vehículos, muchos compran vehículos de agencia, el trámite de las placas, etcétera, etcétera. Para que llegue alguien y te quiera robar así nada más. ¿Cuántos meses para recuperarse de la inversión y que llegue alguien? Bueno, Ian Duarte dice, hay que ver qué tipo de empleados eran esos 300 míticos espartanos. En relación a lo que dijo el alcalde, que cortó con 300 personas. Se supondría que deberían de ser empleados de confianza. Porque si son empleados sindicalizados, no creo. Es un rollote. O sea, sí, hubiera ahí sí hubieran sido como los espartanos. El sindicato se le hubiera plantado ahí al alcalde, ¿no? En frente de su oficina. Entonces, pues ver. Caray, es que... Lo que pasa es que aquí nada más nos manejamos con lo que nos van diciendo de afuera, pero necesitaríamos tener los documentos, ¿no? Y ver, como lo que dice Ian Duarte, que comenta ahí, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de empleados eran? ¿En qué estaban trabajando? A lo mejor algunos tenían nada más un contrato temporal y ya no lo renuevan. Temporal, este tipo de cosas. Y también el sueldo que estaban recibiendo y demás. Pero aún así, o sea, si fuera así, el alcalde tendría que decirlo. Tendría que decir, fueron empleos que fueron por temporada y se cumplió un contrato.
Bueno, lo dijo nada más, ya no hay esos 300. Pues sí, pues es que es más fácil decir eso que entrar en detalles. Si fuera de la otra manera, hasta uno, yo si fuera él, es como que hasta con gusto lo digo, es que fue por esto y por eso, ya para que la gente se dejara de cualquier duda. Pero no lo hace, entonces crea más dudas todavía. Ah, es el tema de la transparencia gubernamental, de cómo nos dan a cuentagotas la información en vez de que se busque la máxima publicidad. Que es lo que debe, a lo que deben aspirar los funcionarios públicos, a la máxima publicidad y la máxima difusión del trabajo que están haciendo. Si quieren la confianza de la gente, deben de ser más transparentes. Eso, mira, fíjate todo lo que se ahorrarían con ser transparentes. La confianza, que eso es lo principal. La gente ya no necesitaría tanta publicidad a la hora de las campañas para confiar en los individuos. Ajá, porque la información ahí está disponible. La información ya estaría disponible. Okay, se lanza, por ejemplo, no sé, Cristian Vázquez, ¿no? Que pues el Cristian pues hizo eso y eso y eso, estuvo mandando reportes cada cierto tiempo, o es Medina, ¿no? Pues, mira, ya vimos lo que hizo, o lo que no hizo, ¿no? Lo que omitió o todo. Pues entonces ya tenemos información, no necesariamente que tenga sus millonzotes para hacer la campaña. Todo lo que se ahorrarían por ser transparentes. Así es. Y en los informes del gobierno así lo vemos, ¿no? Nada más que nos dan datos alegres, ¿no? Como los que están en desacuerdo, ¿no? Que es el caso. Que dice, pues, ¿cómo? Yo no lo veo, ¿no? Así es, o sea, si dice que quitó 300, ¿por qué va a gastar lo mismo el próximo año en nómina? ¿De dónde entonces está el ahorro? Bueno. ¿Y cómo es posible que recibiste en 1,000 millones la deuda y estás cerrando el año con cerca de 3,000 de deuda pública? Con esos dos datos ya te das cuenta de cómo están. 3,000. Es mucho dinero. Dicen que se ahorró 500 millones por el informe, ¿verdad? 500 no, es mucho, 500 millones de pesos. Yo leí por ahí. Si acaso habrán sido... ¿50? 500 mil o... 500, no sé. 500 mil creo que fue. Sí, 500 mil pesos. Creo que le puse unos ceros de más, exageré. 500 millones es mucho dinero. Es eso es lo que tenían. La mitad de lo que tenían de deuda. De deuda con, ajá. Yo recuerdo cuando entró Hirata, que dijo, ya lo dijo una vez, que él recibió el ayuntamiento de Pelayo con una deuda de 500 millones. Ya, casi medio de mil. ¿Con él se recibió de cuánto? O sea, ya con... ¿Con cuánto lo recibió? Como casi mil, 2,000. Mil. Casi 1,000. 1,000 y cacho. O sea, dobló o triplicó casi la deuda. Ahora está casi al doble de esos 1,500. Más del doble. Más del doble. Uh-huh. O sea, ¿con cuánto estaremos en el próximo? ¿Cuándo va a parar? Esa es la pregunta, ¿cuándo va a parar? Vamos cada vez más y más endeudados. Y es que el problema es que lo paga el gobierno, y el gobierno se administra con dinero impuestos. Público, exactamente. Por eso no tenemos servicios, por eso tenemos baches, por eso no tenemos alumbrado y servicios públicos de recolección de basura y demás, el tema del agua y todo eso. Ahí se ve reflejado, es que ahí se ve reflejado, la mala administración se ve reflejada en los servicios. Agenda del 22º Ayuntamiento de Ensenada. Hablando del ayuntamiento, para el día de hoy tienen algunos eventos programados. Si quieres, Luis, ahí darle una lectura. Mira, ahora, en un ratito, a las 8:30. 8:30. Empezarán con una conferencia de Dino a la violencia contra la mujer. Esto es en la sala de presidentes de la Casa Municipal, ahí en el ayuntamiento. Cuarto piso. Una hora después, a las 9:30, va a haber un taller, participación de las mujeres en la transformación de la sociedad. En el lugar, Salón Rojo del Centro Social Cívico Cultural Riviera del Pacífico. De Ensenada. Vayan. De Ensenada. De Ensenada. No. Antes Ensenada. Era del Pacífico, ahora es de Ensenada. Sí, me fui con el nombre anterior. A las 10 de la mañana, va a ser la clausura del taller Ni Una Más, Nunca Jamás. En el lugar, sala de Benito Juárez de la Casa Municipal. A las 10:30, inauguración del proyecto de inclusión para personas con discapacidad Ensenada de la Asociación Civil Incluye Producciones Artísticas Tijuana. En el Salón Casino del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. A ver si le dije bien. A las 11 de la mañana va a haber una rueda de prensa sobre el desfile de luces de embarcaciones y verbena familiar 2017. Sala de juntas de Proturismo. Y es todo. Eso es todo.
Este desfile que está muy suave, ¿no? ¿Te ha tocado verlo? Desfile de luces de las embarcaciones. ¿Sabes? El año pasado dijeron que eran muy poquitas. A ver si este año se suman más. Porque es como mucho de voluntarios, de los mismos que tienen yates o veleros. Les ponen ahí los arreglos. Explicar eso, es de voluntarios, no es otras cosas. ¿Sabes en dónde también tienen? En San Diego. En el puerto de San Diego hacen un desfile de luces muy, muy, muy bonito. Y es el buen ejemplo para que pudiéramos seguir la forma en la que hacen el desfile. Por aquí yo tengo unas fotos. El puerto de San Diego también está súper suave. Ah, el puerto de San Diego sí está muy bonito. El orden que tienen, ahí te das cuenta cómo se manejan las cosas, ¿no? Cómo ha sido uno de los estados más prolíferos de todo el mundo. De todo el mundo, o sea, no nada más de Estados Unidos, de América, ni de California, sino del mundo. Por todos los procesos y toda la transparencia que se lleva, por el orden que tienen. Esos son los resultados de tener orden. Un puerto como el de ellos. Aquí vemos un puerto donde volteas a ver ahí en la ventana al mar y miras un pancho con tres ojos. Pues. No, es que está puerquísima el agua de aquí. A ver, vamos a ver. Aquí están las imágenes. Esa es donde el puerto de San Diego del desfile de luces. Esto fue de 2016, el desfile de luces 2016 del puerto de San Diego. Ahí están unas fotografías de la página del puerto de San Diego. Mira, ahí está una de las fotos. Se ve, ¿verdad? ¿Sí la están viendo? Ah, sí. Deja un poco más pequeña nuestra imagen para que se alcance a ver bien. Y más o menos, algo así, va a ser el desfile de aquí. La gente se aglomera en la zona de del malecón, de ahí en el puerto de Ensenada, en nuestro caso, y empiezan a desfilar por ahí las embarcaciones que vienen arregladas con luces, con muñecos, y obviamente algunas personas pueden ir disfrazadas ahí de Santa Claus o de renos. ¿No? Bueno. Mira, esta está súper iluminada. Ahí va una con un oso. Son algunos de estos como muñecos que ponen también afuera de las casas, ¿no? En los jardines son muñecos inflables que están muy de moda. Mira esa que suave está. Dinero con eso. Esa está muy, muy bonita. Y esa tiene luces hacia el agua, mira. El agua. Por debajo. Bueno, algo así es la idea que traen para el desfile de luces aquí en Ensenada. Ojalá esté bonito, porque son cosas que vale la pena que se repitan y vayan creciendo, porque son ideas muy interesantes que hacen comunidad en la población. Mira, dice Cristian Chacón, hoy vence el plazo para promover juicio político en contra de exfuncionarios. Hay plazo... Cristian, ¿quién promueve el juicio? Es decir, ¿quién es el que...? A ver, tenemos una llamada telefónica. Tijuana. Buenos días, está llamando al foro, programa en vivo. Hola, buenos días, Viviana Maciel, consejera electoral de Baja California. Ah, ¿cómo está, consejera Viviana? Buenos días. Ahorita estábamos hablando de algunos temas electorales precisamente. Ay, buenos días. Bueno, no sé si puedan tomar la llamada para bueno, el tema es difundir un foro que traemos por ahí el día viernes, pero bueno, ustedes... Claro que ustedes sí, tienen. ¿No? Adelante, díganos de qué trata. Qué amable, gracias. Bueno, agradecer desde luego el espacio y bueno, el interés de invitar ahí a tu foro, al público, al foro que tenemos para el día de mañana, denominado Derechos Políticos de los Grupos en Contexto de Vulnerabilidad, perdón, y se llevará en el Salón Riviera el día de mañana a las 11 de la mañana. Es una convocatoria pública y abierta en el que tendremos la presencia de la alcaldesa del municipio de San Pedro Chenaljó, del estado de Chiapas, Rosa Pérez Pérez, donde nos impartirá una conferencia sobre violencia política que sufren las mujeres, especialmente indígenas, y también tendremos la participación de Mel Olvera Rodríguez, quien es la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California. Esto es en el marco de Día de la No Violencia contra las Mujeres, Niñas y Niños, ¿verdad?
Sí, es en el marco de efectivamente de este día que se conmemora pues la erradicación de la violencia en contra de las niñas y las mujeres, y también desde luego, como ustedes sabrán, pues traemos un programa de educación cívica y participación ciudadana muy intenso en el Instituto Electoral de Baja California, que se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, donde, bueno, entre las grandes acciones que deben de tomar los institutos electorales, pues es difundir desde luego los derechos políticos a diversos grupos de la sociedad civil. En este caso, bueno, pues hoy nos enfocaremos a grupos vulnerables, específicamente a mujeres indígenas. Están invitadas también, ya nos han confirmado, de grupo de mujeres jornaleras indígenas de San Quintín, por eso también la razón de hacerlo en Ensenada, por esa cercanía. Ah, perfecto, muy bien, pues va a estar muy interesante. Mañana a las 11 va a ser entonces. Mañana los esperamos a las 11 de la mañana, repito, en el Salón Rojo del Riviera, el Salón Cultural Riviera, para que por favor pues nos acompañen. Ya estamos listos para llevar a cabo este importante evento. ¿Hay un cupo? ¿Límite? En el salón son de 200 personas, uh-huh. Así que creo que es más que suficiente. Se siguen registrando en el portal de internet del propio Instituto Electoral. El registro ya está abierto desde hace algunas semanas, pero bueno, también desde luego pues podrá registrarse el día mismo mañana. Y también decir que recibirán un diploma por asistencia. Muy bien, okay. Perfecto. Consejera, hablando ahorita de grupos vulnerables, me gustaría preguntarle si en los procesos electorales la accesibilidad, ¿se aborda ese tema de la accesibilidad de personas que tengan, por ejemplo, en silla de ruedas o que anden en muletas? ¿Ese tipo de cosas se platican? Sí, se tienen contemplados cuando se seleccionan las casillas, los espacios, que haya esa accesibilidad, por ejemplo, de las rampas, ¿no? Ese es un tema que sí se aborda, el tema también de los adultos mayores o aquellos que incluso pues no pueden trasladarse desde el propio vehículo. Hay mamparas también que el propio funcionario de casilla puede acercar a esas personas hacia el vehículo y emitir su voto pues libre y secreto. Uh-huh. También están las boletas braille para las personas con deficiencia visual. También existen, pues esos son los apoyos y sí es un tema desde luego que se ve, porque bueno, es parte desde luego de la sociedad civil, necesitamos integrarlos, ¿no? Y es parte de las medidas que se toman para que haya este ejercicio de y esta participación, ¿verdad? En las elecciones. Y en el tema de las mujeres jornaleras, por ejemplo, ¿a qué retos se encuentran ellas o qué cosas se enfrentan ellas de problemáticas que se pueden atender a través de ustedes? Pues mira, básicamente es al final del día lo que hoy promovemos pues es eso, el ejercicio del sufragio, el incentivar la participación ciudadana. Ahora sí que no solo es para las mujeres indígenas, ¿no? Sino en general para toda la población. Tenemos una muy baja participación, como ustedes saben, en las elecciones. Entonces, bueno, lo que estamos trabajando muy fuertemente pues es para seguir difundiendo este derecho que tienen todos los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, de el cuidar que estas casillas se coloquen en desde luego en espacios de accesibilidad donde puedan llegar también pues todos, ¿verdad? La gran mayoría de la ciudadanía. Y ese es el trabajo. Y ahora, bueno, con este foro, pues seguir difundiendo, seguir acercándonos. Creo que tenemos el compromiso de acercarnos todavía más y también tener estas pláticas y esta difusión en el propio San Quintín, por ejemplo, que sí, ya lo hemos tenido en Ensenada. Tenemos la base de dos personas que únicamente están trabajando justamente con este programa de actividades, y ya hay un calendario que se ha venido atendiendo en San Quintín y que esperemos intensificarlo, ¿verdad? Sí. En el próximo año que ya traeremos la elección federal. Muy bien. Bueno, pues de entrada que salgan a votar, que vayan, porque sí, claro, tenemos en los niveles muy bajos de participación, ¿verdad? Y hace ayer creo que hablábamos con alguien del INE, ¿verdad? Sí. En relación a los jóvenes, que hay una gran cantidad de jóvenes que están tramitando su nueva credencial electoral y que pudieran, son cerca de 20,000 nada más los que van a definir las elecciones. Pudieran definir una elección los jóvenes también. Definitivamente. Es otro, otra área.
Sí, de hecho es el público no objetivo que tenemos que al que llegar a los jóvenes. Y mira, los que van a votar por primera vez regularmente sí tenemos una estadística alta, desgraciadamente cuando en la segunda no vuelta, que por así donde ellos tienen la oportunidad de votar, es donde ya se baja totalmente esa participación. Como que se desilusionan, algo así. Se desilusionan. Pues sí, hay estudios, desde luego, lo sabemos perfectamente. Hay una decepción, desilusión, hay una apatía, sigue habiendo una apatía grande. Sin embargo, hemos visto que está creciendo, y esperemos no equivocarnos, ese interés. ¿Cómo lo hemos visto? ¿Cómo nosotros lo hemos medido? Pues a través de estos conversatorios que hemos tenido, coloquios exclusivamente enfocados a jóvenes, donde hemos visto cada vez un poco más de participación, de interés en ellos. Y bueno, eso es lo que nos dice, ¿no? Sí hay apatía, porque bueno, no vemos transparencia, no vemos rendición de cuentas, vemos corrupción, vemos que no se sanciona el tema de la impunidad, que pues son temas definitivamente que sí afectan y que inhiben sobre todo esa participación ciudadana. Pues sí. Pero bueno, hay que trabajar todas las instituciones en ello, ¿verdad? Y esperemos que sí haya ese combate a la corrupción, que sí se vean esas medidas que la ciudadanía espera, que sí se sientan escuchados, porque también es una parte de la que nos comentan mucho en estos diálogos, ¿no? Entre autoridades y sociedad civil. Pues bueno, queremos ser escuchados, y además de escuchados, pues que sean atendidas nuestras propuestas, que realmente sean tomadas en cuenta en las decisiones que se toman al seno, ¿no? De las administraciones públicas. Entonces, pues creo que eso es una tarea pues de todos y que permanente y que debemos sin duda atenderla. Es una demanda, es una exigencia ciudadana que no debemos pues hacer oídos sordos. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, consejera. Y va a andar usted por acá mañana, ¿verdad? Así es, por ahí los esperamos. Me dará mucho gusto saludarlos y estaremos por ahí. Nos acompaña también el consejero presidente del Instituto Electoral. Repito, la alcaldesa que llega más tarde, Rosa Pérez, que tiene que compartirnos ahí una historia muy muy interesante de violencia política que ella misma desde luego sufrió en las comunidades indígenas. Y bueno, creo que será muy muy interesante el compartir esta experiencia y esta información. Muy bien, le agradecemos mucho su llamada y estaremos pendientes. Al contrario, gracias. Buenos días. Buenos días. Y bueno, este fue los comentarios de la consejera electoral Eréndira Viviana Maciel López, quien nos estaba platicando de eso. Fíjate qué interesante el tema de enfocar ahorita en aprovechando toda esa serie de actividades. Lo vemos en el ayuntamiento, tiene actividades relacionadas con el tema de la mujer y la violencia de género y demás. Y también en lo electoral también, fíjate. Bueno, porque el año pasado, bueno, cuando fueron las elecciones pasadas, se supone que ya se debería de aplicar lo de la equidad de género, de que tantos candidatos hombres y tantos candidatos mujeres. No se respetó, porque se decía que no había quien. Sí lo comprendo, porque al haber esa segregación de la mujer en la política, pues obviamente no había mujeres capacitadas, porque no las dejaban, no porque no hubiera el interés. Entonces, yo creo que sí hay capacitadas. ¿Crees? Quizá no con la experiencia práctica. Exactamente. Entonces, porque no les daban el espacio, pero ahí, capacitadas. Ahí ¿no? se escudaban, tal vez, y no, y no hicieron lo correspondiente. Claro. Por ahí más o menos se empezaron, pero no se terminó por hacer bien eso. Y también es interesante porque viene esta alcaldesa de Chiapas. Uh-huh. Recordemos que de Chiapas viene esta candidata impulsada por el EZLN. Por los zapatistas. Entonces sería muy bueno preguntarle cómo se vive allá ese aspecto, cómo surgió esta idea, o sea, si ella está o no involucrada o informada, que nos cuente cómo es un poquito allá. Y a ver si consigue de entrada las firmas de apoyo suficientes, ¿verdad? Que es una gran cantidad de por lo de menos firmas. De Chiapas sí lo van a hacer. Uh-huh. No sé cuántos miles hay en Chiapas, ¿no? ¿Cuántos millones? La población, no sé. Va a estar muy interesante, esperemos poder asistir. Sí, mañana a las 11, ahí en el Salón Rojo del Riviera. Si te fijas, sí hay eventos en la ciudad, culturales, científicos. Nada más es cuestión de pescarlos e ir a los eventos. Incluso el ayuntamiento nos puso varios eventos. Ajá. Pues hay que ir. Si nos quejamos de que no
no hacen las cosas, pues oye, pues es que hay que estar al pendiente de lo que hacen. Y hay que participar. Hay que participar. Hablando de pendientes, bueno, a ver si no sé si Cristian Chacón nos sigue escuchando, que mencionó que vence el plazo para promover juicio político el día de hoy en contra de exfuncionarios. ¿Quién, si ya está, no, Cristian? Si tienes datos de si ya existe uno o no hay todavía alguna promoción de juicio político, a ver si nos puedes comentar. Jaime Barrera, alumbrado público, dice, ya tenemos 5 meses a oscuras en la avenida Paseo del Prado, Villas del Prado, primera sección 2. Villas del Prado 1, sección 2. Villas del Prado 1, sección 2. Alumbrado público, 5 meses a oscuras, fíjate. 5 meses. ¿Y por qué invaden? Y esta casas, empresa, y ya lo reportaron, Jaime, no sé si ya lo reportaron, Jaime, esta falta de alumbrado, para que tengan ustedes un registro ahí desde cuándo lo denunciaron, porque luego son capaces de decir, es que nadie nos había dicho. Nadie nos había dicho. Les voy a recordar como le comenté a una señora que habló de la césped, ¿verdad? Gas, hable todos los días, hasta que se enfaden, hasta que los harten, hasta que digan, ya no podemos omitir las llamadas, ya no podemos... pasa desapercibido. Isabel, buenos días, dice, gracias por informarnos tan temprano, nos manda una tacita y creo que es una manzana. ¿Manzanita? O un tomate, un iconito de una manzanita, yo creo que sí, de mañanera. Esta es maestra. Buenos días, esa es maestra. ¿La conoces? Sí. Pues ahí está. Buenos días. Unos saludos, Isabel. Vamos a continuar con algo de la información. A eso del alumbrado público está interesante para ver si podemos ir viendo cómo está el panorama en el tema del alumbrado público. Recordamos que la vez pasada platicamos de esta página que había donde podías tú ver un mapa donde estaban las denuncias colocadas de tal o cual problema. Creo que ya no existe ese mapita, que estaba muy, muy interesante. Gobierno del Estado. Muy interesante este comunicado. Dice, buscamos refrendar que en 2018 se destine al menos el 50% del presupuesto del Estado a la educación. Vale. Al señalar que actualmente el gobierno del Estado invierte más del 50% del presupuesto en educación, lo cual equivale a 22.948 millones de pesos, el gobernador dijo que dentro de poco se presentará al Congreso del Estado la propuesta para el 2018, donde continuarán sin bajar la guardia, dice, para que el rubro educativo se destine una vez más como mínimo el 50% del mismo, lo que refleja la importancia que en Baja California se le da al tema. ¿Pero qué no el de presupuesto se gastaba mucho en nómina, o la mayoría, como le dijeron? Del presupuesto de... Ajá, del Estado, ¿no? Pues quién sabe, no sé cómo se... O de lo que sobre de la nómina... ¿Pero de cuál nómina? ¿De la nómina del sistema educativo, dices tú? ¿O de la nómina de...? Del Estado. ¿Del Estado en general? Dicen, es un presupuesto del Estado, a la educación. Ajá. Entonces, si es el presupuesto del Estado, ¿de dónde sacan el 50%? O sea, que nos expliquen bien más o menos. No, pues del dinero que reciben para el ejercicio. Del dinero que reciben, el 50% lo destinan mínimo a la educación, es lo que están mencionando. Pues habrá que ver. Y hay pues algunos programas, sí, es cierto, que bueno, educativo. Ajá, hay que ver las finanzas, los números, ¿verdad? Invitan a la clausura de un taller. Vamos a ver de qué trata este. Es una invitación que nos envían de Ni Una Más Nunca Jamás. Pues es la que mencionaron ahorita en la agenda del ayuntamiento, ¿verdad? Eso lo envía el regidor Orlando Toscano. Mira, nos envió un comunicado al regidor Orlando Toscano. Es que casi nunca recibimos información de los regidores. Esperamos contar con su presencia en la clausura del taller Ni Una Más Nunca Jamás, con la participación de la licenciada Floricelli Garrido Zárate, capacitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, en la Sala Benito Juárez, cuarto piso de la Casa Municipal. El Salón Benito Juárez es donde sesiona el Cabildo, cuarto piso, hoy a las 10 de la mañana, allí en el Ayuntamiento, este taller. Esta es una invitación a lo de la CFE. Invita al gobierno del Estado. Esto es importante, Luis, porque ahorita está muy fuerte el virus de la influenza y de la gripe. Es una invitación del Istecali para los derechohabientes. Y sabes que también abierto para todo público, porque las vacunas son gratuitas. Ni siquiera te piden nada. Sí, no. Nada más vas y te vacunas contra la influenza. Muy importante, que es un padecimiento contagioso de las vías respiratorias que se presenta en esta temporada. Nada más te piden tus datos para llevar un control de la cantidad y del rango de edad. Sí. Y eso, pero sí.
Javier Mesa López, director de Iztecali, menciona que la influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias que se contagia de persona a persona por contacto, pero es curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa. La vacunación es una de las medidas más eficaces para prevenir enfermedades y sus complicaciones, por lo que pueden solicitar la vacuna contra la influenza en las unidades médicas y proteger así a la familia, especialmente a los menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y enfermos de diabetes mellitus, obesidad o hipertensión, que son los grupos más vulnerables cuando la influenza. Es causa de la alimentación que lleva el mexicano. El tema de la diabetes, ¿verdad? La diabetes, sí. el azúcar, las harinas, todo lo refinado y procesado. Dice, bueno, Isidro Medina que los niños lleven cartilla. Isidro, ¿nos vas a acompañar en un rato más? Carla Pacheco, buen día, dice, gracias por la información. Gracias, Carla, por estarnos escuchando. Estamos ahorita ya en temas de comunicados de prensa. Gobierno del Estado realiza un curso sobre enfermedades crónico-degenerativas. Es para mantener al personal de salud actualizado, detectando y previniendo de manera oportuna enfermedades crónico-degenerativas como lo que mencionaba, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y están a través de la Secretaría de Salud capacitando de primer nivel al primer nivel de atención por parte de personal de la Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas, la UNEME. Eso está haciéndose aquí en Ensenada. Fíjate, ayer estaba viendo un documental que decía sobre el azúcar, precisamente, de una familia que empezó a ver todos sus productos en el refrigerador. Ajá. Y ver los ingredientes. Oh, ese tiene tantos gramos de azúcar. Híjole, ¿no? Fueron separando todo lo que tenía azúcar. Se dieron cuenta que casi todo lo que comían tenía azúcar. Lo que les hacía daño. Ah, tenía algo que hacía daño. Azúcar. Uh-huh. El azúcar hace daño. No lo decimos así como tal cual de que ay, nos hace daño como comer veneno, ¿no? Pero pues es poquito a poquito. Y eso causa que México sea uno de los principales países en todo el mundo, de los 200 y cacho países que hay en el mundo con el mayor problema de obesidad. Y hay muchos problemas de hipertensión y de diabetes y todo eso. Y eso afecta hasta la economía de las familias y del mismo sistema de salud. Incluso para los que somos, pues delgados, se puede decir así, incluso nosotros no estamos extensos. Claro, que estés delgado no te exenta de tener diabetes. Una cosa es obesidad y otra cosa es problemas de azúcar y diabetes. No. Uh-huh. Sí va junto con pegado, pero también los delgados tenemos muchas posibilidades de adquirir cualquiera de estas enfermedades. Por eso hay que comer sano. Y haga ejercicio como yo, ahorita que me voy a ir ya en bicicleta. Muy bien, sale Luis. Bueno, nos despedimos de Luis Rey Ochoa, quien se retira por el momento. Y lo esperamos mañana, Luis. Nos vemos mañana. Mañana. Y vamos a continuar con algo de información. La directora de la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC presentó un informe de actividades, según nos envía un comunicado de prensa la misma universidad. Esperamos si les ponemos aquí la fotografía de... Lo que ha sido lo del informe de la maestra, no me aparece la foto. Bueno, vamos, de todas maneras a leerles el comunicado, donde refieren que docencia, investigación y extensión universitaria, esas tres áreas fueron las del Plan de Desarrollo Institucional de la UABC, con las que dieron a conocer el informe de actividades 2016-2017 de la maestra Norma Angélica Bailón Cisneros, directora de la Escuela de Enología y Gastronomía. Se realizó el informe dando seguimiento a 12 programas que contempla precisamente el plan de desarrollo de la UABC y destacó como oportunidades educativas los trabajos que se realizan para la creación de la licenciatura en enología y la maestría en gastronomía que se pretenden abrir en el 2018. Próximo año, además de gastronomía, van a abrir, si todo les sale bien, una licenciatura en enología y una maestría en gastronomía. Esas dos están muy interesantes para quienes quieran ampliar el repertorio, si es que ya tienen alguna licenciatura o si van apenas a elegir una licenciatura en universidad o maestría, ahí van a estar esas oportunidades. También menciona que se renueva el Consejo de Vinculación y los sectores turísticos, gastronómicos, enológicos y constante promoción de cursos y talleres a través del Programa de Educación Continua. Anunció que en este periodo lograron la acreditación de la licenciatura en gastronomía por el Consejo Nacional
para la calidad de la educación turística, el CONAET, la modificación del plan de estudios con vigencia a partir de 2017-1 y también la certificación en competencias laborales del 70% de la planta docente de la unidad académica. En tema de programas de servicio social, menciona que se cuenta con 3 proyectos en apoyo a la comunidad y sobre investigación, innovación y desarrollo, se tienen registrados 7 proyectos que son promovidos por docentes de la escuela, algunos con recursos internos y otros por PRODEP. También dice que hubo vinculación y crecimiento en convenios de colaboración que dijo han incrementado, contando actualmente con 38 convenios vigentes. En el tema de infraestructura también hubo crecimiento, participación en proyectos donde promueven la internacionalización, como lo es el concurso internacional Ensenada Tierra del Vino y movilidad académica. También comentó sobre actividades que promueven la gestión ambiental, el arte, la cultura, el deporte, la comunicación, imagen e identidad universitaria. Al concluir la presentación, la vicerrectora de la UABC Campus Ensenada, la doctora Blanca Rosa García Rivera, felicitó a la directora y reconoció la labor que ha desempeñado en este informe que tuvo la directora de la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC. Gobierno del Estado promueve herramientas digitales para atención a usuarios del Seguro Popular, según publican en este comunicado. Permítanme un momento, ahorita les vamos a dar lectura a este comunicado. Vamos a agregar una imagen aquí, una cámara, porque estoy como de espaldas. Bien, en el marco de la reunión estatal de gestores de calidad de las unidades médicas, el Gobierno del Estado, a través de la Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud, el REPS, en Baja California, convoca a promover el uso de herramientas en línea para mantener a través del medio digital contacto con usuarios respecto a quejas y recomendaciones. El director general del REPS, Alejandro Monraz, menciona que estas plataformas a disposición de afiliados del Seguro Popular tienen el propósito de fomentar la atención oportuna y de calidad de servicios de salud. Así que también pueden comunicarse al módulo de atención y número telefónico sin costo 01800-025-1111, donde pueden poner sus sugerencias, quejas y demás comentarios en relación al Seguro Popular. Gobierno del Estado participó en el primer foro de etnobotánica de Baja California con la finalidad de conservar la riqueza natural de Baja California. La Secretaría de Protección del Ambiente coordina programas con el gobierno federal y realizaron un primer foro de etnobotánica en Baja California. Durante el evento organizado por la Comisión Nacional Forestal, estuvo presente la titular de la Secretaría de Protección del Ambiente, Telma Castañeda, quien agradeció la oportunidad de promover acciones a favor de la preservación de la flora y fauna de la entidad. Recordó a los participantes del foro con el compromiso de heredar nuestra riqueza natural a generaciones futuras, reconociendo la participación de la academia, toda vez que es fundamental para otorgar el sustento científico a temas que las comunidades indígenas del Estado han trabajado como tradición y que además han sido una pieza fundamental para continuar conservando la riqueza natural en Baja California. El evento se realizó en el Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Abordaron temas como proyecto de etnobotánica, usos contemporáneos de las plantas nativas, indígenas del sur de California y norte de Baja California, etnobotánica quiligua, una alternativa de supervivencia, botánica económica y etnobotánica, entre otros temas. Para el día de hoy continúan los trabajos de este evento. Se desarrollarán en el Centro Ecoturístico Sinau Cuatay, comunidad indígena de San Antonio Necua, y ahí estarán platicando de los temas el día de hoy de continuación del taller Diseño y Comunicación para Empresas Comunitarias, conociendo las plantas nativas con nuestros 5 sentidos, los pueblos nativos de Baja California, guardianes de la biodiversidad a partir de la cultura y la alimentación, recorrido por las instalaciones de la comunidad San Antonio Necua, entre otros. Así que están con el tema de las plantas en este evento que se realizó ahí en Riviera y que tendrá continuación el día de hoy. En Ensenada, la Policía Estatal Preventiva anuncia que agentes de la PEP y elementos de la Policía Ministerial de Ensenada detuvieron a un sujeto que deambulaba por la colonia Hidalgo y traía entre sus pertenencias 500 cartuchos útiles. Agentes de las corporaciones que vigilaban las calles de la citada zona observaron, dicen, sobre la avenida Niños Héroes a un sujeto que, tras percatarse de la presencia policial, trató de ocultarse entre unos vehículos estacionados.
Una vez abordado por los oficiales, el sujeto se identificó de manera verbal como Santiago N., de 46 años de edad. En seguimiento al protocolo, lo inspeccionaron y entre sus pertenencias, para descartar alguna presencia de sustancias u objetos ilícitos, le encontraron una bolsa de plástico color negro que traía en la mano, con 10 cajas con 50 tiros útiles cada uno, que resultó en un total de 500 cartuchos calibre 22 decomisados por la presunta comisión de delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El detenido quedó a disposición de las autoridades del Fuero Federal, quienes procederán conforme a derecho. Esto fue en la colonia Hidalgo, aquí en la ciudad de Ensenada. En operativo de la Policía Municipal mencionan que dos personas fueron detenidas por presunta posesión de marihuana. Esto ocurrió el día 28 de noviembre. Informó Jorge Íñiguez Díaz que ese día a las 22:06 horas, en un recorrido de vigilancia por la colonia Chapultepec, calle Margaritas y Babilonia, observaron a un sujeto que dejó caer basura al suelo, lo intervienen porque tiró basura, le marcan el alto, le explican que es una falta al bando de policía y mencionan que trató de tirar también una mochila que traía, lo inspeccionan y el interior traía marihuana. Los uniformados le colocaron las esposas y le dieron la lectura a sus derechos a Guadalupe N., de 40 años de edad. No dicen la cantidad que traía de marihuana, solamente dicen que traía marihuana y se lo llevan detenido. En otros hechos, a las 19:45 horas del mismo día, sobre las calles 16 de septiembre y Guadalupe Victoria de la colonia Independencia, vieron a un hombre ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública. Lo detienen, le hacen una inspección corporal y le localizan un envoltorio de plástico sellado al calor con, al parecer, marihuana. La policía le pone las esposas, le da lectura a sus derechos y se lo llevan detenido. Salustiano N., de 43 años de edad, ambos detenidos por posesión de marihuana, uno de ellos adicional que traía, estaba consumiendo bebidas alcohólicas en la calle. Otros temas de comunicados de gobierno. El DIF Baja California menciona que realizan un ciclo de conferencias por el Día Internacional de la Discapacidad. Esta información es desde la ciudad de Mexicali. El objetivo, incluir la inclusión de las personas con discapacidad en actividades cotidianas, que son parte de las tareas que realiza el DIF, organizando un ciclo de conferencias con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el próximo 3 de diciembre. El acto fue encabezado por el subdirector general operativo de DIF Baja California, Juan de Dios Valenzuela, quien declaró que desde la institución se operan distintos programas cuyo objetivo es ofrecer las herramientas necesarias a las personas con alguna discapacidad para mejorar su calidad de vida. En 2017, agrega, se ofrecieron 261,000 servicios de consulta médica, terapias de rehabilitación, prevaloraciones médicas, prótesis, órtesis y ayudas funcionales a través de los tres centros de rehabilitación integral, los CRI, ubicados en Mexicali, Tijuana y Ensenada, en las cuatro unidades básicas de rehabilitación, localizadas en Playas de Rosarito, Tecate, San Felipe y San Quintín, así como los dos centros de atención a personas con trastornos de espectro autista en Mexicali y Tijuana. Al ciclo de conferencias acudieron cerca de 400 estudiantes de la UABC, de la Universidad del Valle de México, de la Universidad Vizcaya, de la Universidad de Durango, de la Normal Nocturna, de la Normal Fronteriza, de Xochicalco y de CETIS, cuyas licenciaturas están vinculadas o relacionadas con dar mejor atención a personas con alguna discapacidad. Eso se hizo allá en la ciudad de Mexicali. En más información, Ensenada necesita soluciones a largo plazo, es el comunicado que manda Teodoro Araiza, el regidor de Morena, luego de la comparecencia y de la presentación del informe, del primer informe de gobierno de Marco Antonio Novelo. Habló y ha estado haciendo posicionamientos el regidor de Morena en torno a esto, precisamente de que se pueda dar seguimiento a los avances que dicen tener los funcionarios públicos y se requieren resultados para poder aplicar reingenierías. Si no hay resultados, pues cómo vamos a hablar de qué vamos a hacer. Por ahí está el posicionamiento en el video que transmitimos ayer. Les compartiremos por ahí la liga más adelante. Y de hecho tenemos una entrevista con el regidor Teodoro
en las próximas horas, así que no vamos a entrar en detalle con lo que manda en el comunicado porque vamos a abordarlo directamente con él y les tendremos la información de viva voz del regidor. En Ensenada, también a través de DIF Municipal, mencionan que buscan unificar esfuerzos en apoyo a personas en situación de calle. E importante ese tema porque ya viene la temporada de invierno. Anoche, cerca de la medianoche, por ahí sí les tocó ver en el Monumento a Lázaro Cárdenas, que estuvo acordonada la zona, había peritos trabajando. Nos comentan algunos usuarios que al parecer falleció un indigente. Todavía no tenemos el dato de quién falleció allí o qué es lo que estaba investigando los peritos en el Monumento a Lázaro Cárdenas, pero ya ha habido decesos en ese lugar de indigentes, y ocurren muy particularmente en temporada invernal, porque son personas que no tienen la posibilidad de estar en un techo resguardados, de estar con cobijas y demás, están muy expuestos a las temperaturas y eso les afecta pues enormemente en sus posibilidades de pasar bien la noche. Tenemos a Isidro Medina. Buenos días, Isidro. Buenos días, ¿cómo están? Un poquito enfermo, pero... ¿Andas enfermito o traes gripe? Sí, me traigo gripa. Ah, es que anda, pero tremenda, ¿verdad? Ahorita la gripa. Andan saludando de beso, por favor. No se saludan de beso, ni abrazo, ni apapacho. De abrazo. Hay que cuidarse. La exposición, como bien lo mencionaba, hay un comunicado que te mandaron, ¿no? Ajá. Se transmite de persona en persona, principalmente, pues, donde estornudamos y no quitamos la... O sea, no tuvimos la educación de taparnos la boca. Se llama, todas esas áreas se llaman fomites, puede ser esta mesa. Como spray, así, ¿no? Exacto. Aventamos todo. Y nos damos cuenta, incluso con cubrebocas hay cierta dispersión, ¿no? Entonces hay que tener la educación los que estamos enfermos de no estornudar en la cara a la gente. y pues ni modo, como las recomendaciones que les dimos la vez pasada, ¿no? Muchos líquidos, a cuidarse, a estar calientitos, porque si no, una gripa pequeña se puede complicar a lo que probablemente le pasó a esta persona, ¿no? Sí. La exposición al frío nos puede llevar a neumonías, a otro tipo de infecciones, y más en situaciones en las que esa persona probablemente estaba, porque todavía es un supuesto, y pues eso lleva a este tipo de fallecimientos. Y también muy importante, mis diabéticos, mis hipertensos, somos propensos a que nos enfermemos, ¿sale? Lo del azúcar yo difiero ahí, cualquier duda, échenos grito a nosotros. Pero por el riesgo que hay de infecciones, ¿sale? Y por el riesgo que hay de una complicación, si llegan a caer en ventilador, pues es más difícil sacar a un paciente con comorbilidades, ¿no? Que un paciente sano y normal. Pero bueno, entonces, ahorita… Esperemos que te recuperes pronto, ¿eh? Ah, muchas gracias. Yo ya me fui a vacunar. Te había comentado que me iba a poner la vacuna de la influenza. Sí, me dijiste, ¿qué onda? ¿Dónde me la pon? Ya me la puse ahí en la clínica de la Ruiz y 14. Y ya ahorita ya ando así como que con mi escudito. Sí, al menos de la influenza. O sea, te puede dar otro tipo de gripa, pero te da una gripa leve, pues, o sea, sí. No comparada con la que te pudo haber dado. Tampoco eres persona de riesgo, o sea, tampoco eres niño ni adulto mayor, ¿no? Estoy todavía en edad de que aguanto. Ándale, todavía aguantas dos, tres trancazos de gripes. Isidro, ¿traes algún tema en especial para el día de hoy que quisieras platicar con nosotros? Vamos a hablar de quemaduras por pirotecnia. Ahorita, fíjate, está en Mexicali el tema de lo de la venta de los cohetes, porque allá en Mexicali les molesta mucho por la cuestión de la contaminación del aire, pero también está el tema del riesgo para los niños, sobre todo, ¿no? Que son los que juegan y no miden bien el riesgo de jugar con cohetes. Niños y adultos mayores que ya están dormidos en su casa y ni cuenta se dan y les prenden fuego, ¿no? Sí. A grandes rasgos, pues es como, de hecho ahorita nos va a acompañar la doctora Páez, que ahorita está un poquito atrasada. El problema es el siguiente: ¿por qué queremos tronar cohetes? ¿Qué es lo que nos hace como niños querer hacerlo? Pues es la diversión y es lo peligroso, lo que nos llama la atención, ¿no? Sí. Ay, las luces y todo. Hay cierto tipo de fuegos artificiales que no generan incendios y que no generan quemaduras tan fuertes. Pero cabe mencionar que hasta la luz de bengala que prendemos, si nos damos cuenta, el palito se prende rojo. Sí. Entonces, ese palito, poquito que te lo acerques a la cara o algo, te va a generar una quemadura. Uh-huh. ¿Sale? También son... Que juegan los niños y se hacen así, ¿verdad? En la cara al otro. Y luego no usamos todo ropa de algodón. Ah. Usamos mucho poliéster, sí. Usamos mucho nylon. Muy inflamable. Exactamente. Entonces, una chispita la agarra y de aquí a que le quites la chamarra al niño. Sí. O que le quites, no sé... lo que quieras, el suéter, ya lo quemaste. Y más que acuérdense una bufanda, ¿no? Que están colgando también. Exactamente. Entonces, recuerden, es fuego. O sea, aunque sea una chispa pequeña, es fuego.
¿Sale? Entonces, esos son los mayores riesgos. Habla Protección Civil que hasta un 300% se multiplica la cantidad de pacientes por atención a quemaduras. Es una cifra muy burda, pero es la que mencionan todos los años en los reportes de Protección Civil, ¿no? Sí. ¿Te ha tocado a ti atender a personas con quemaduras en esta temporada? Fíjate que sí, pero el que me tocó más grave fue una vez que fue una pelea de Pacquiao. ¿Una pelea de Pacquiao? ¿Por qué? No supe por qué quiso apagar la fogata a patadas. Ajá. No, se habrá enojado porque perdió la apuesta, algo así. Yo creo que sí, pero tuvo quemadura casi la mitad del cuerpo porque le llegó de la pierna. ¿Se le prendió el pantalón o algo así? Toda la ropa. Eso estuvo... Híjole, mano, qué feo. Y eso ya no hay manera, ¿no? Porque te quedan las cicatrices ahí. Exactamente. El problema no solamente son las muertes, el problema es el tejido que va a lesionar. Si tenemos suerte, nos va a una quemadura de primero o a lo mejor de segundo grado que con cuidados la armamos. Pero hay quemaduras más graves que pueden llegar hasta músculo, hasta hueso y pues vilmente nos deja imposibilitados, ¿no? Para podernos mover. O para empezar, esa piel no va a quedar igual, esa piel va a quedar sensible, va a quedar expuesta. Recuerden que nuestra primera protección con el medio ambiente es la piel. Ajá. Ya después que nos vistamos o no nos vistamos, nos pongamos bata o no, ya es otra bronca. Entonces, si tu piel no está bien, tú vas a estar recurrente a infecciones, a problemas, a el hecho que tú no sientas, como en el caso de los diabéticos, que pierdas sensibilidad, te hace más predispuesto a que te vayas a lastimar por alguna razón, ¿no? Ajá. En cuanto a los sitios donde más dicen que se lesionan, principalmente son las manos, por la pirotecnia. Obviamente eso de que todavía no prende, agárralo, no lo sueltes, no lo sueltes. ¡Pah! Entonces, no traje imágenes porque no es un caso... O sea, si bien está bien traer el petate del muerto para asustar a los niños en esto, sí, no estoy de acuerdo porque son imágenes muy fuertes. Muy fuertes, los dedos los pacientes no tienen la culpa, ¿no? O sea, sí, claro. No se trata de eso. Pero... Sí ha habido casos que se han desprendido hasta ¿cómo se llama? Falanges por explosiones. Recordemos los cherry booms. Hay unos cherry booms, sí, los chiquitos con menor proporción y los más grandes son cargas de pólvora, es como la dinamita, pero sí, a un grado más pequeño. Y generan un impacto, una fuerza muy muy grande que no soporta, no resiste tu mano. Los chiquitos, ¿no? Lo que suena es la tiza que está a los lados para mantenerla... Que sale volando. Ajá. Pero cuando obtenemos, porque a veces te los venden hasta en rollo, o te venden unas cosas así, esas tú las metes abajo de un bote de aluminio, estoy dando ideas, de un bote de basura, ¿y qué pasa? Sale volando. Entonces, imagínate, todo eso es aire que es expuesto, o sea... Todo energía. Exactamente, es energía que genera una onda expansiva y que va a aventar todo para todos lados. Si tú estás agarrando el cohete con la mano, ¿qué te va a pasar? Uh-huh. Y luego, no lo tenemos el cohete así, a veces lo tenemos aquí. Cerquita del rostro. Entonces... Principalmente manos, ¿no? Sí. Pero no es nada más una quemadura aislada, casi siempre viene acompañado con lo que son quemaduras de cara, cabeza y orejas. Lo más importante y lo más peligroso es que los ojos también están en tercer lugar y de ahí otros sitios debido a quemaduras secundarias a los fuegos pirotécnicos. Le damos la bienvenida a la doctora Montserrat. Hola, Páez. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo buenos estamos, días, doctora? Estamos platicando precisamente de los daños que... los que están expuestos, los niños en particular que juegan con pirotecnia en estas temporadas, ya estamos entrando en temporada navideña, hay mucha actividad de tronar cohetes en Navidad y en Año Nuevo también, ¿verdad? Año Nuevo creo que más, ¿no? Es que les agarra todo hasta la Reyes. Entran de vacaciones y empiezan a comprar cohetes. Andamos en crisis y yo no sé dónde les alcanza para comprar los cohetes y están caros. Carísimos están, ¿verdad? Los cohetes ya. O quién sabe dónde los comprarán, porque esa es la otra. Pues esa también de dudosa procedencia, todavía más peligroso. No, me encantó la gente que anda reclamando que unos de esos que amarras al piso, no me acuerdo cómo se llaman, esos jumbo, que no prendía, que él se lo compró a una persona en la calle. Yo, pues no lo publique. No. ¿A quién le vas a pedir que rinda cuentas? Sí, pues como comenta el doctor Isidro, en ese caso hay mayor probabilidad de que los pacientitos tengan quemaduras de segundo y tercer grado, que ya estamos hablando de que pueden perder ya incluso afectación al hueso. Entonces, por eso les traje esta pequeña ilustración, pero no hay manera de...
Aquí en la cámara, ¿sí? ¿Presa? Sí. Si quieres, a ver. Nada más para explicar un poquito, aprovechando que estábamos hablando de quemaduras, de los grados de lesión que van a ser. Lo rosita que estamos viendo, pues va a ser la epidermis, que es la capa superficial de la piel. Y ya cuando estamos hablando de. No, esa parte no. Estamos hablando de que los pacientes se ven afectados en capas profundas de la piel, estamos hablando de dermis e hipodermis, e incluso ya los pacientes, muchas de las veces o muchas de las. De la manera que se pueden dar cuenta que ya está grave la lesión es que no sienten porque hay alteración en las fibras nerviosas. Como si pueden ver ya la parte del medio donde se encuentra el folículo piloso, que es el vello, esa es la parte de la dermis, y ya lo más profundo, lo amarillo, que es el tejido celular subcutáneo, ya estamos hablando de que son lesiones ya graves, ¿no? De tercero y cuarto grado. Ahí cuando llega hasta ese punto ya es muy peligroso. Ya la recuperación, no, es que ya no hay recuperación. Y en este caso de las quemaduras por pirotecnia, es muy dado que se vayan hasta tercero y cuarto grado. Sí. Pues sí, de las principales recomendaciones, antes de, bueno, preferentemente que no utilizaran juegos pirotécnicos, ¿no? Claro. Pero ya cuando el niño pues está insistente, sí, tener certeza de cuál es la procedencia de estos materiales, estos con los que van a utilizar los niños. Y ya que pasa la lesión importante, los papás, por ejemplo, se prende el tenis porque le cayó adentro del zapato, ¿no? Adentro del tenis. Tratar de no removerlos, no remover el pantalón, no quitar porque te llevas con todo y piel. Sí, sí. Se pega, ¿verdad? Va a perjudicar más al niño, entonces. ¿Y lo de echarles agua también? Sí, agua fría. ¿Agua fría, sí? El caso de, por ejemplo, está el fuego, tienes que apagarlo con alguna, por ejemplo, una otra chamarra, algo, por ejemplo, un tipo de… Sí, de hecho, la aplicación tiene que ser agua tibia, porque si tú pones agua fría, la quemadura, en lugar de que… se apague, se extiende a tejidos incrementa el calor, busca exactamente salida. O sea, no al momento que tú pues veas que está pues apagando, el calor va a agarrar para abajo, pues entonces no mejor lo más tibio que se pueda el agua, o como dijo la doctora, con una chamarra o algo, atrapazos y atrancazos, no tierra, por favor, no revolcarlos, ¿no? De hecho, te quería comentar de la tasa de defunción. No estamos tan exentos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una tasa, el 2013, de hasta 300 y pico totales. Adivina quién es la mayoría. Los hombres. Oh. Y en defunciones, fíjate que nosotros tenemos mayores defunciones en personas de 60 y más años. ¿Esas estadísticas son a nivel qué? A nivel nacional. De la INEGI. De defunciones por fuegos pirotécnicos. ¿Cuántas personas? 300 y... Pues sí, son bastantes, ¿no? Sí, en un solo año. Juntando los tres grupos de edad, sí. Entonces, principalmente tenemos a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque a veces se prende fuego el local, se prende fuego en la casa o algo. No se dan cuenta, se quedan dormiditos y ¡pum! Sale. Entonces, aparte, pues por las enfermedades que tienen, se complican más las quemaduras. Que no se pueden mover. Exactamente. Entonces, en Baja California tuvimos el 4% de muertes de 60 y más secundarias a juegos pirotécnicos. Entonces, la estadística así sí es un poco burda, sí existe. Ajá. O sea, sí existe la tipificación del diagnóstico por quemadura, ya sea por fuego pirotécnico, arma de fuego, todo lo demás, sí existe reporte epidemiológico y sí existe un control. Existen programas de protección civil, pero no van más allá de las recomendaciones que ahorita vamos a recapitular, que como comentó la doctora. Pero algo importante que hay que hacer es, al igual que nos dicen que la única forma de evitar una infección de transmisión sexual, ¿cuál es? La abstinencia. Entonces, si no se quieren quemar con cohetes, pues no los prendan. O sea, ¿por qué? Porque existe el riesgo de que prenda mal, existe el riesgo de la mecha, existe el riesgo de muchas cosas, ¿no? Sí. Aparte que a los perritos les enfada y mis perros ladran mucho y me voy a enojar. Pobrecitos los perritos, ¿verdad? La sufren, pero tremendamente las mascotas en el tiempo de pirotecnia, los días de Navidad y de Nuevo, muchos se pierden, ¿no? Algunos se escapan de las casas del miedo y se pierden. Imagínate, ellos tienen, no recuerdo la cifra de cuánto es más sensible el oído al del ser humano, pero eso es como si le estuvieras dando un balazo en la oreja, o sea, es muy fuerte. Les lastima. Claro. Entonces, imagínate, los desorienta y ahí te quiero ver a ti, ya que todo aturdido en la calle, ¿no? Entonces, principalmente, raza,
como dijo la doctora, hay que tener cuidado con la quemadura, hay que no retirar de golpe la ropa. Algo también que es muy importante es, y no lo hacemos, es retirarnos de la zona y apagar el fuego. Y avisar a las autoridades, por favor, porque a veces dejan quemándose ahí el lote baldío, van al hospital y ahí se sigue quemando la colonia. Entonces, sí. Es que el tema del fuego... Sí. Adelante. Es que el tema del fuego es muy recurrente en esta temporada, porque está lo de los cohetes. Los pinos. Está de que se dañan cuando explota, está de que se les prende la ropa. Están los foquitos que pueden tener un falso contacto y se enciende el pinito navideño y se quema la casa. Están las conexiones mal puestas. las fogatas, como dices, que quiso apagar la fogata con los pies y se quemó, ¿no? La chimenea, los calentones estos eléctricos que de repente pueden... es incendiar alguna cobija, una resistencia. O algo. Entonces todo el tema del fuego se convierte en uno, no sé si quizá el diciembre, enero es la temporada más fuerte donde hay personas a mí me tocó estar en el estado de Chihuahua y yo no sabía que, bueno, salías en estas épocas en la noche y te daba el olor a quemado y yo, ¿qué onda? Es que mucha gente todavía tiene en sus casas calentones de leña. De leña. Y yo, canijo. Entonces, sí nos llegaban mucho intoxicado por monóxido de carbono. Claro. Por cuestión de tener el calentón de leña dentro de la casa. Aquí, bueno, somos zona fría, pero pues no... Bueno, por lo menos en la zona urbana no usamos tanto el calentón de leña, pero sí en otras zonas. En zona rural, claro. Entonces, hay que tener cuidado, porque si se nos regresa ese aire, se nos tapa por alguna paloma o algo ahí que esté tapando el ducto de aire, nos podemos quedar dormidos y ahí quedamos. Está como las personas que se han quedado dormidas con el carro prendido. ¿Por qué no te despiertas? Esa es una gran duda que tengo. ¿Por qué no te despiertas cuando hay falta de oxígeno por el dióxido de carbono? Si estás dormido y se llena de humo, ¿por qué no te despiertas? No te desespera la falta de... Lo que pasa es que, haz de cuenta, el monóxido, a diferencia del óxido de carbono, se va a quedar pegado a la partícula de hemoglobina. Entonces, no es tan fácil que tú la cambies por oxígeno, pues. Uh-huh. Entonces, se va acumulando hasta el punto en que no recibes nada de oxigenación, pues. Uh-huh. Entonces, literalmente, tu cuerpo no puede pasar de CO2 a O2, pues. Entonces, se queda en el ciclo, se va juntando todo lo que es monóxido, te satura... de monóxido, se te satura la sangre, ya no puedes respirar y pues por privación al final de cuentas, por deficiencia neurológica, por la presión de oxígeno, pues te vas a quedar dormido. Es como cuando agarramos a alguien y lo ahorcamos, pues. Ajá, o sea, no tiene la suficiente fuerza para despertarte y levantarte y... Ni cuento te das. O sea, obviamente que si aquí empieza a incendiarse y si nos damos cuenta salimos corriendo. Porque estamos despiertos. Claro, pero si estás dormido, estás borracho o algo... Por eso ha habido esos fallecimientos, ¿no? que han sido muy, muy feitos. Sí, bueno, lo que estaba comentando, aprovechando que estamos hablando de quemaduras, ¿no? Yo tomé un poquito más amplio el tema del grado de lesiones que hay cuando en general estás expuesto a una sustancia química, a un electro, Por energía eléctrica. Te electrocutas. Que descarga de energía eléctrica o incluso pues simplemente el fuego expuesto directamente, ¿no? Sí. Bueno, en esta temporada no hay tanta exposición a la luz ultravioleta, ¿no? Pero pues eso también te puede generar quemaduras de primero y segundo grado. Eso es en verano. En cambio, esa era la situación que cuando comenté de la agua fría, ¿no? Porque muchas veces te puedes quemar incluso cocinando, planchando, con el café, agua hirviendo, ¿no? También agua hirviendo. Sí, entonces en ese caso la consecuencia puede ser quemaduras de primero y de segundo grado que les comentaba que están en las capas superficiales, la epidermis y dermis, y se recomienda, ahí sí es cuando se recomienda, pones agua fría, te secas suavemente con una toalla también seca y no te remueves la lesión, incluso te puedes llegar a poner alguna pomada, un vendaje, no, es lo recomendable. Inmediatamente, pasta de dientes, esas cosas. Exacto, eso es lo que quiero decir. La mostaza sí. Remedios. Es lo que quiero aclarar, que no deben de hacer cuando ese tipo de cosas sucedan, no poner pomada de la campana, que el antibiótico que tengo ahí en crema, que mantequilla, que leche de no sé qué. Uh-huh. No, lo primero es tratar de hidratar la lesión y pues ver cómo va evolucionando, ¿no? Ajá. Si salen ampollas, no reventarlas, muy importante es acudir simplemente a la clínica para ver ya nosotros qué antibiótico le vamos a dar. Si la lesión ya pasó de un enrojecimiento,
O sea, si no, nomás es que... Ah, mira, tengo la piel rojita porque me quemé ahorita. Ajá. Que estaba cocinando. Y empieza a haber ampollas, y empieza a haber desprendimiento, y empieza a haber otro tipo De daño. De datos. Uh-huh. Es como dice la doctora, hay que ir a urgencias. Nada, que no, voy mañana. ¿Por qué? Porque no podemos ponerle mantequilla, no podemos ponerle mermelada y darle una mordida. Porque eso está estéril todavía. O sea, la quemadura, si bien te quemaste, todavía no la has contaminado. Uh-huh. Espérate que venga el... No sé, si te llegas a quemar en un lugar y te revuelcas con la tierra, pues te llenaste ya de todas esas bacterias. Sí. Y hay que hacerte un... De todas maneras, cuando hay quemaduras, hay que lavar. Imagínate si la persona todavía se ensucia la herida, todo el daño que estamos haciendo al momento de estar irrigando, lavando, tallando. Sí. Pues entonces, y el problema también con los niños, repito, los niños no saben lo que hacen, los niños son más pequeños que nosotros. Sí, no miden las consecuencias. Exacto, no, y aparte su reacción, la capacidad que tienen de alejarse del fuego de manera instintiva no es igual que tú y que nosotros tres, pues. Ajá. Por el simple sentido del tamaño, ¿no? Igual como, qué bueno que ya lo menciona la doctora, las quemaduras en la cocina y eso, no dejar la manija del lado, o sea, expuesta a la manija de la olla. Porque los niños llegan y... De hecho, nosotros sabemos, depende de cómo venga la lesión, sabemos si fue accidental o si fue otro tipo de cuestión, ¿no? Porque sí. Siempre los niños tienden por omisión de cuidados. Exactamente. Y de todas maneras, no tanto porque no nos metamos en bronca, sino porque hay que cuidar a los niños. Pues ellos no saben qué bronca se están metiendo. Imagínate, pues pobrecitos los niños que por un accidente tuvieron que quedaron un poquito malitos, sí. Hasta una discapacidad total, ¿no? Y funcional. Entonces, también otra cosa, no es lo mismo una quemadura por fuego a una quemadura por agua, ni una quemadura, lo que sería por radiación solar o por corrosión. Cuando es por corrosión, ahí sí hay que irrigar lo más que se pueda y vámonos a... ¿Qué es lo de corrosión? Los corrosivos son ácidos, son sustancias... sí, principalmente. Los que trabajan en industrias o en algunas empresas. O los que se agarran abriendo baterías de carros. Uh-huh. O sea, todo ese tipo de sustancias van a generar ese tipo de daño, ¿no? Y incluso pues en laboratorios de escuelas y demás, no sé si has visto que está la campanita que le jalas. Ajá, que tiene una manguerita, como una regadera. Ándale, o que tiene un irrigador de ojos. Ah, sí. O sea, que tiene como dos chipotes así que salen. Uh-huh. Ah, bueno, eso es importante tenerlos también. Igual, no solamente es el fuego, es lo que inhalamos. Yo por la experiencia que tengo atendiendo casos de como médico y como herrero amateur, sabemos la cantidad de químicos que hay en las cosas que quemamos. Por ejemplo, hay veces que agarramos una madera con chapopote y échala a la fogata. No sabes la cantidad de ¿cómo se llama? De químicos dañinos que estás inhalando. Hay unos que van a actuar de manera aguda y otros que van a actuar de manera crónica, ¿no? Pero por ejemplo, muchas veces el aluminio. La gente anda quema aluminio, cocina en aluminio. Malísimo. Otro tipo de metales que tienen brilloso. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el acero de cocina es específico para cocina, el pulido que tiene es específico para eso. Así viene en una nomenclatura internacional. Hay gente que no, que quiere agarrar cualquier cosa de hierro y vamos a cocinar arriba carne y eso. Sí. No saben la cantidad de cosas que se están metiendo a la boca. O sea, ¿no? Se le pasa el sí, absorbe los químicos. Químico hacia la comida, si no utilizas una... No tiene, porque si no tiene la cobertura específica. Sabes que es el cofre de un carro, ¿no? Exacto. Lo uso para plancha, para cocinar algo ahí. ¿No? Nada, es que a veces se piratea la gente, ¿no? Sí, solo sí. En las películas. No, y aparte ahorita que no sé por qué ha habido muchas quemaduras en esta región... céntrica, lo que son los cerros por acá, por el Cerro del Vigía arriba, no sé por qué últimamente el sábado mucho por andar quemando ahí, no sé si se ha provocado o qué. Te refieres a incendios de la zona, sí, porque andan mucho quemando, hacen, son dos, ¿no? Uno porque queman los cables para sacar el cobre, o la otra porque quieren hacer alguna fogatita para mantenerse calientitos o cocinar algo, ¿no? Una de esas dos. Es que mucha gente indigente, personas de la calle que viven en esa zona. Sí, ¿no? Sí, está muy poblado. Y está. Generalmente donde vemos muchos incendios de ese tipo son donde hay gente que está viviendo por ahí, en causas de rollos. Que se queda dormidos, ¿no? Pero sí, en cuanto a lesiones, ¿algo más que quieras decir, doctora? Ah, ok, bueno, por ejemplo, ya sí sucedió... Cuando las quemaduras son extensas, que el paciente desafortunadamente se fue incrementando el área de fuego y todo, no dejar al paciente, ¿okay? Ya le calmamos el fuego, uh-huh. Pero muy importante activar el sistema de emergencia, que es hacer la llamada
a primer, bueno, a, en este caso aquí en Ensenada Cruz Roja o al 911, y pero no dejar al paciente porque puede caernos ya en un grado severo, puede requerir incluso RCP, ¿no? Que bueno, sí. No toda la población está obligada a saber cómo manejar esa situación, pero sin embargo, sí, eso es muy importante. No dejar nunca solo al pacientito hasta que llegue el personal adecuado. Entonces, ustedes en esta temporada de Navidad que viene, ¿qué le recomendarían a los papás cuando los niños están así emocionados por tronar algunos cohetes o ver luces de bengala y eso, que casi es como inevitable, ¿no? Porque lo van a querer hacer, claro, de alguna que forma, lo haga, ¿no? Bueno, yo bonito, recomendaría, ¿no?, que lo haga el papá, ¿no? Que si el niño tiene menos, bueno, tienen 6, 7 años, pues que el que esté manipulando los juegos, pues sea el papá, y pues incluso, y pues como comentamos, tener la ropa adecuada también para, y hacerlo en áreas, ropa que no sea no tratarlo de estar con juegos, aunque sean las luces de bengala dentro de la casa. Uh-huh. Pues esas son más las recomendaciones de Protección Civil. Ajá. De hecho, algo importante que menciona IMSS y Protección Civil son la distancia de 400 metros de donde se están, por ejemplo, si vas a lanzar unos fuegos artificiales importantes, que no deberías estar lanzando porque se supone que no son legales para que los tengas en casa, a más de 400 metros, es decir, a un chorro de distancia. ¿De alguna casa? De una casa, exactamente. Porque a veces caen en los patios o en los techos de casas, ¿no? Porque, y se incendian. Porque recordemos que a veces la pólvora viene mojada, viene mal, entonces sí vuela poquito y termina de tronar en otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, a 400 metros de la redonda no debe haber nada. Obviamente tiene que ser una persona profesional la que utilice sus fuegos pirotécnicos. Y como menciona la doctora Montserrat, pues si es algo pequeño, un buscapiés, una bengala o algo, pues que de preferencia lo haga el papá o si que esté ahí viendo al niño que no se vaya a picar el ojo o algo. Pero de preferencia, pues buscar que, por empezar, siempre lo hacen ya que los papás están borrachos en Navidad o en la posada. Ajá, ya cuando se va acercando la y la... mandan al hermano mayor a que los cuide y el hermano mayor anda viendo a quién le tira la onda. Entonces, realmente no hay supervisión, pues. Y no, es que pasa, o sea, cuando andan distraídos, para resumirlo. No, es que cuando llegan los pacientes o sea, realmente pues le llaman la atención a los papás, o qué andas haciendo, qué pasó, no sé. Aunque no sabes, es que el niño, pues el niño es niño, o sea, tú eres el adulto. ¿Qué no lo estabas cuidando? Es que yo necesito saber cómo fue la lesión, uh-huh, pues, o sea, no nada más que la trae, ¿no? Sí. Entonces, y no, muchas veces andan en... ¿Y en qué niveles les ha tocado a ustedes atender niños que han tenido algún problema con un cohete? No, pues de hecho, pues desde una quemadura leve me ha tocado hasta en terapia intensiva tener ahí niños quemaditos que por desgracia no todo les ha ido muy bien. Gracias a Dios, hay programas, en Estados Unidos, no recuerdo la clínica. Sí. ¿Tú sí te acuerdas del nombre? Uh-uh. Okay. No recuerdo el nombre de la clínica, y hacen traslados en lo que son infantes, cuando tienen que ciertas quemaduras, ciertas cuando características. Son muy, muy graves, muy fuertes. Sí, no, sí, a mí me han tocado pues ya adultos y graves, y son quemaduras extensas que el paciente llega al hospital y le tenemos que hacer el RCP. Uh-huh. O sea, no niños, no, pero porque normalmente pues las áreas de lesión van a ser delimitadas. Afortunadamente, muchas de las veces no llegan a ser mortales, pero pueden perder las extremidades, claro, que es lo importante. Y eso te afecta toda tu vida, ¿no? Sí, de hecho, perder incluso un solo dedo que pierdas ya te afecta para toda tu vida. De hecho, hay un cuantificador en Latinoamérica de años de vida con discapacidad debido a quemaduras, ¿no? Uh-huh. Y México se encuentra en un lugar importante. No mencioné ese al principio porque no es de pirotecnia propiamente, por el área industrial, ¿no? Ajá. Pero si recordemos, una área quemada no es un área que va a quedar bien, es un área que va a quedar lastimada, cuando mucho va a quedar pelona, no le va a salir pelito, pero puede llegar a algo más grave, ¿no? Otra cosa también importante, lo que inhalamos, porque si nosotros inhalamos fuego, se queman los alvéolos o aire muy caliente, y ya aunque respires, por más que le quiera meter aire al paciente, no va a poder porque pues la zona de intercambio se va a quemar. Y sí ha pasado, que el paciente no se ve tan quemado y sí inhaló fuego y disminuye demasiado su capacidad de oxigenarlo. Uh-huh. Entonces, sí es muy triste ver a los pacientes. ¿Se recuperan los alvéolos? ¿Se recuperan? No. Si se queman. ¿Y después cómo le hace la persona para estar respirando? No pues hay. Si le hace, pues como si tuviera una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Con oxígeno, con todo ese tipo de cosas. Pero si realmente hubo una lesión en la que ya no... A ver, adelante, tenemos adelante. Una llamada telefónica, vamos a ver si podemos
Buenos días, está hablando en vivo el programa El Foro. Buenos días, mire, disculpe, una pregunta. Ajá, sí, adelante, dígame. Me dieron su teléfono, me dijeron que usted nos pueden ayudar. A ver, díganos. Resulta que aquí en la colonia Terrazas... Ajá. ¿Lo escuchamos? ¿Terrazas qué? Bueno, bueno. Se movió por ahí el cable, creo. No, a ver. ¿Le estamos queriendo escuchar, señora? Si nos puede hablar, señora, no escuchamos. Bueno. Bueno, bueno. No se escucha. A ver, vamos. Yo no lo escucho. No, a ver si nos puede. Si nos escucha, por favor, sí. Vuelve a intentar hacer la llamada. Si nos puede llamar porque se. Ay, perdón, la música. Tenía la música ahí. Si nos puede llamar, señora, por favor, nuevamente, porque no. Algo pasó ahí con el audio. Le agradecemos. Y. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí nos escucha, señora. Sí. Ahí está, ya, sí. Listo. Ok. Díganos. Mire, resulta que aquí en las Terrazas El Gallo. Ajá. Tenemos más o menos como unos 10 días que el agua no sale, no es agua. El lodo. El agua, en las llaves sale pura, una agua a, como huele mucho a drenaje. El agua negra, completamente negra. Que no nos sirve ni para los trastes, ni para... No, para menos nada. Para lavar, para nada. Ya hablamos a Cepe y Cepe no hace nada. ¿Es Terrazas El Gallo? Terrazas El Gallo, sí. Terrazas El Gallo. ¿Y cuántos días dice que tiene? ¿10 días? Como más o menos 10 días, 10, 15 constante días. ¿Constante el agua sucia, constante? Constante el agua sucia. ¿Y ya lo han reportado, señora, la ya Césped? Lo hemos reportado a Césped y no quieren hacer caso para cobrar. Son muy buenos, ¿eh? ¿Qué, ¿Es solo su vivienda o los vecinos también están teniendo el mismo problema? No, los vecinos, todos tienen el mismo problema. ¿Cuál es el nombre de la calle? Avenida Aseguradores. Uh-huh. Avenida Aseguradores, número 619. Si gustan venir y llevar una muestra de agua, ahí se van a dar cuenta. Muy bien. ¿Y huele mal el agua o está nada más...? Huele a drenaje, sí. Híjole, qué delicado está eso. Ajá. Bueno, muy bien, señora, vamos a hacer extensiva su queja ahí a Césped también. Sí, ya les hablamos a Césped, ya les dijimos y no hacen absolutamente nada. Había un tiradero de agua que tenía como unos, que sería como casi unos 8 meses, y les hablamos, hasta el último les dijimos que lo íbamos a echar a la radio y vinieron y taparon su tiradero de agua, pero no arreglaron que iban a checar las pilas y no han checado. Yo digo que no han checado nada porque entre más, peor esté el agua. Feo. Importante. Y luego el problema de salud, ¿no? Sí sería importante por ahí hacer llamado a las autoridades de la COESPRIS, COFEPRIS, COFEPRIS, ¿verdad? Que sí. Vean eso también, ¿no? Porque son no solamente es Césped, también son ellos los que tienen que ver la calidad de agua, ¿no? El tema de la salud. Señora, también como dijo hace rato Luis, Llamen, ya, satúrenlos de llamadas hasta ajá. Que se harten y ya no nos quieran para que hagan algo. Y pues obviamente aquí hacemos pública su denuncia y pues le invitar a las autoridades a que realmente arreglen el problema, ¿no? Porque al rato vamos a tener problema de salud más grave que pudimos haber prevenido. Es una cosa horrorosa el agua, y sale como, haga de cuenta como si tuviera aceite, una cosa fea, el agua. Está muy delicado eso, porque esa agua debería estar limpia. O claro, menos clorada, bien, limpia. Bien tratada, sí. Algo, miren, si en la colonia Morelos está el agua clarita. ¿Y ajá. por qué? Y nada más divide la mitad de la calle, ya es Terrazas El Gallo. Yo uh-huh. vivo en la Morelos y tengo, en la Morelos, por la calle, por las Aseguradores, pero tengo agua de las Terrazas y es el problema que hemos tenido mucho. Ahorita el agua ya no sirve para nada, no se ve, pero para cobrar, vieras qué buenos son, ¿eh? Ahí sí le llega el recibo segurito. Ah, claro que sí. Y la cortan a tiempo. Y la cortan a tiempo, ¿verdad? Sí, esa noche, sea de día. También. ¿No? Bueno, muy bien, señora. Bueno, aquí notamos su denuncia y le vamos a dar seguimiento, señora, ¿eh? Ok, y si no, voy a volver a hablar. Sí, perfecto. Por favor. Sí, se lo agradecemos. Vale, pues, ok, gracias. Gracias, hasta luego, señora.
pues ahí está la denuncia. ¿Cómo ves? Qué delicado, porque sí me parece muy... Imagínate, que se ve como aceito, como aceite claro. en el agua y que huele a drenaje. Entonces, básicamente se le está mezclando agua de drenaje. Al, se le está mezclando aguas negras con la tubería de aguas blancas. Pues de hecho, en varias regiones, por ejemplo, yo vivo por La Mona y tuvimos un problemita que se veteaba la ropa cuando la metías a lavar. De hecho, no, yo no tengo filtro, no. De hecho, ya estoy en proceso de comprar filtro. Porque el agua a veces viene muy clorada o no sé qué tanto venga. O el filtro, por ejemplo, del tinaco se nos llenó de piedra y de tierra un tiempo. O sea, fue de... Canijo, pues. Sí, ¿de dónde sale pues, esto, no? Y eso bien que... Y sí, totalmente de acuerdo. Si yo compro un producto, pues que me venga bien, ¿no? Y si no, pues no me lo des. Claro. Entonces... Y aparte, no, pues es que estás poniendo en riesgo a toda la familia, a los niños. Se pillan los dientes y hacen buches con, claro. con el agua, no, pues imagínate. Con eso te bañas. Sí, con eso te bañas. Imagínate. Y los platos y la ropa. O en y el todo. Caso que hay una, como el tema que tenemos, ¿no? Que hay una quemadura y que te laven con esa agua. Ándale, hablando de quemaduras, ¿no? Pues cómo te van a quedar, ¿no? No. Pues, ¿por tu house no hay esa bronca? No. Ah. No. No, es que es en zonas muy específicas. Pero sí ha habido problemas en diversas colonias de tierra, de piedras, de etcétera, ¿no? Y en otras que no tienen ni siquiera una gota de agua. Claro, eso es muy delicado, ¿no? Bueno, pues chicos, ¿algún último mensaje, recomendaciones? Cuídense. Cuídense. Remarcar, no sé si tienen alguna duda al público, que si quedaron claras las recomendaciones, qué hacer ya en caso de la lesión. Uh-huh. Pues, si la persona se quemó, apaguen el fuego. Ya, bueno, no, llamen a las autoridades, aléjense del fuego. No, apaguen el, o sea, apaguen el fuego sobre la persona. ¿No? Fuego, ¿no? Está el niño con el pie, con la chamarrita encendiándose, pues apagarlo. Y ya, ahora sí que ver, bueno, no remover la ropa, muy importante. No remuevan el pantaloncito del niño, no remuevan el tenis. Y ya y activar los sistemas de emergencia, que para eso están, que no aunque me meta en un pequeño conflicto aquí con las personas, ellos están para llevar a las personas heridas al lugar donde deben ser atendidos, que es al servicio de urgencias. ¿Los policías? No, los paramédicos. Paramédicos. Sí, uh-huh. O sea, si la persona puede caminar o que puede caminar, es una persona quemada, uh-huh. Es una persona que tiene probabilidades de caer, como dijo la doctora, que caer en shock. Es una persona lesionada. Tienen que ir supervisados por... No, es que puede caminar. Bueno, ya, o sea, eso no depende de ellos, ¿no? Pues si alguien que le acaban de dar un balazo también puede caminar un ratito. Exactamente. Después... Entonces, tenemos compañeros muy buenos que hasta merecen mención, muy, muy buenos. Pero ahí también tenemos gente que deja a los pacientitos de... No, tú llévalo. No. Ajá. Se activa el sistema de emergencia, llamen para que lleguen bomberos y llegue la ambulancia. En dado caso que hay un quemado. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias a doctores Montserrat e Isidro. Ya con eso nos despedimos. Son las 9:07 a.m. Nos pasamos unos minutos del programa de hoy y estaremos mañana de 7 a 9:00 a.m. Gracias. El jueves próximo a ver qué tema nos trae. Sí, recordarles que pongan en Plex contigo, que nos sugieran los temas que quieran ver. Es cierto, sugieren temas. Sí, lo que se les quienes interesa. Quieran que es muy amplio la medicina, pero ¿qué el tema le interesa a ustedes como espectadores, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy buena sugerencia. Y con eso nos despedimos. Un saludo a todos. Mañana a las de 7 a 9:00 a.m. el programa del foro. Y estén pendientes en Plex. En el transcurso del día estamos subiendo información de algunas cosas que están pasando en la ciudad para que estén ustedes bien enterados. Hasta luego. Váyanse a vacunar. Váyanse a vacunar, sí, por la influenza. Adiós. Please listen carefully.